¿Oye? ¿Me ayudas a jugar al béisbol? No, no puedo, no puedo, Lucas. Entonces, ¿cómo se hace? Ah, mira, aquí lo dice. Es un combate de... ¿Oye? Buenas. Buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Qué gran turrón. Estoy terminando de comer, pero bueno, como veo que no ha venido nadie aún. Come, come. Ya, por cierto, te quería preguntar lo de los favores esos del... ¿Estarás en el libro? Me refiero, eliges uno de los tres.
Porque es un poco mierda, ¿no? Para un jugador. ¿El qué? Lo Espera, último que ego jugamos. doble, ego doble. Mierda, perdón. A ver. ¿Habla ahora? A ver, ahora no me ego doble. Es porque estaba movido a apoyar la mesa. Te digo que lo de la última sesión, esto Sí. de tocar las piedras, está en el libro. O sea, los jugadores tienen que Sí. elegir uno. No, no tienen por qué elegir. O sea, de hecho no tenéis ni por qué tocarlos. Bueno, ya, pero si los tocan, Sí, vale. si los tocan es eso. Hostia, porque son un poco. Iba a decir un poco mierder. No, realmente no son mierder, pero son un poco. Para un jugador no son nada del otro mundo, realmente. No, No sé. no, no, y Porque ya. el del vampiro pierdes la ficha. El del liche, prácticamente, imagino que también. Sí, te trae. Pero bueno, lo del liche tienes que tirar hacia ahí. Bueno, sí, ahí te dice, cuando haces esto te conviertes en un NPC a las órdenes del máster. Por eso que me parecieron un poco, no sé. Pues hay más. Hay más por ahí Sí. escondido. Bueno, ya he puesto aquí, está. Bueno, pone el Steam. El. ¿Estás mirando el stream? No, aún no. Como estoy comiendo, aún no he abierto el portátil. Yep. Buenas. Mira la otra. La otra morituri. Pepe, Dime. ya que estamos aquí los tres. A ver. ¿Queréis secretitos o...? Si quieres, por mí sí, hay No, secretitos, no, vaya pero aún. no, pero lo digo porque no sé qué me dice. Ahora que es que en cualquier momento se mete alguien aquí. Y... No, 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 no. No, Vale, a vale. ver, hay que estar, hay que con reflejos. El hechizo este de resurrección. Bueno, Sí. la habilidad esta de resucitar. Sí. Ay, espera, voy Vaya. a abrir el. Joder, El ¿dónde está? Dungeon Se me. 20. ¿Vale con cualquier cadáver que encontremos que esté muerto el tiempo que esté muerto? Eso es lo que quería preguntar. Pues teóricamente sí. Vale, ahí podemos Ya. encontrar dónde está enterrado el hermano de Strahd. No, el hermano y la ex. Le jodemos la vida, ¿eh? O sea, si encontramos el cadáver de la mujer con la que estaba enamorado y por lo que se hizo malo. Creo que no es No, no, pero. posible. Creo que no es Pero posible. O necesitamos como. a la mujer, necesitamos a la mujer y al hermano para que vuelvan a liarse los dos y Hombre. lo vuelvan a dejar tirado. Una depresión, pobre. Luciano, eres el hijo del mal, ya. No. Caótico Oscariano, voy a hacer un nuevo. Voy a hacer un nuevo. Lo diré, un nuevo alineamiento. Después del caótico Veleta. Es Pepito, ¿no? Claro. Espera, pero mira, lee, sí. Sí, aquí El don de dice. Tudún es el poder levantar a los antiguos Sí, sí, muertos sí, con un sí. Y hacha. es como el hechizo de resurrección y da igual. Eso sí que recuerdo que lo ponía. Lo que pasa, voy a ver si hay alguna restricción más, pero sobre el papel, sí, puedes resucitar a lo que te salga del bolo. Además, no hace falta tener todo el cadáver, por lo que dice No. restos. No, yo es que empecé a pensar a quién podemos resucitar para joder. Otro que se me ocurrió, al de la orden esta que les pasó la maldición a Pepito. Toma, Sí. ahora eres humano otra vez. ¿No, no encontramos el hueso de un santo? Toma, santo, ven para acá. Santa Marcovia. A ver. La sala era la X42. No, pero ahora en serio, lo pensé en serio, ¿eh? Imagina, resucitas a la hermana de Strahd y se presenta en el castillo. Le quería Hola, un trauma. hola, ¿qué hace? Yo Le quería pensé un trauma. en la mujer. Es idéntica a la del conjuro resurrección, excepto que funciona independientemente de cuánto tiempo ha estado la criatura muerta. Oh, jolín, pues ya está. Está un poco cheto, ¿eh? Uy, no sé lo que pone aquí, también yo. A ver detalles, vamos allá. Vamos a ver. Voy a mirar el conjuro a ver si tiene algún resu. Bueno, es igual que es de nivel 7. A ver, tocas una criatura muerta que falleció hace menos de un siglo, eso ya tal. Que no murió debido a la edad y que no es un no muerto. Si su alma es libre y voluntaria, el objetivo regresa a la vida con todos sus puntos de golpe. Es posible que os falle por eso. Este conjuro neutraliza cualquier veneno y cura las enfermedades normales que faltaban a la criatura. No elimina las enfermedades mágicas y las maldiciones similares.
Si tales efectos no se eliminan antes de lanzar el conjuro, afecta un objetivo cuando vuelvo a la vida. Este conjuro cierra las heridas mortales y restablece las partes del cuerpo que falten. Volver de entre los muertos es una experiencia dura. El objetivo recibe un menos 4 a las tiras de ataque y salvación y pruebas de característica. Cada vez que el objetivo termine un descanso prolongado, esto se reduce en 1 hasta que desaparece. Lanzar este conjuro para restablecer la vida de una criatura que ha estado muerta durante un año o más cuesta mucho. Hasta que no termines un descanso prolongado no puedes... Bueno, eso ya por el hechizo. Nah, que para el módulo no lo usamos. Lo usaremos para... Tenemos un sabegame para eso y para... Un sabegame. Sí, tenemos un rescombat. Sí, porque, a ver, hemos rozado siempre... Además, a Pepito me lo imagino ya levantándolo como a Conan. O sea, es que se va a morir. En la próxima vez que veamos a Strat, se va a morir. ¡Ah, ataque frontal, Chof! Sí, me suena. ¿Le podemos...? Mira, uy. Tengo gente, tengo viewers. Dikia, que estaba jugando, que ha dicho un boss más. Curiole, un boss más y voy. No sé, igual. Igual se estaba echando unos barcos de chanquete. A ver, ya tenemos... Bueno, cuando estáis mirando el directo. Es que tengo ahora... Estoy probando nuevos skins. Bueno, ahora entro. Estoy terminando de comer. ¿Has probado la expansión? ¿Qué expansión? ¿De Warcraft? No, me... No me hacen dejan las drogas, ¿para qué vas a volver? No me hacen tirar. Es que, mira, entre el Red Dead Redemption, el GTA Online, que todavía le tengo amor. ¿Y te queda un mes para el Cyberpunk? Combates con el Xenoverse. Uy, y que no me dé, porque el otro día lo pensé, digo, porque el segundo del Deus Ex, el Humankind Divided, no lo apre... ¿No lo jugaste? O sea, lo tengo y no empecé el principio, no sé por qué no me enganché y ya. Entonces digo, mira, bro. Te digo una cosa, a mí el Deus Ex 2, el Human Mankind, me gustó bastante. El único problema que le veo es que se vinieron muy arriba y acaba sin acabar. La mazmorra ahí detrás. A ver, acaba sin acabar. Como hemos jugado los antiguos, sí que sabes para dónde tira la historia, pero si te deja ahí con la mierda del labio. Estás enfadado, Pepe. Tengo la webcam. La papelera, ponle algo más gracioso ahí, hombre. Una papelera, sí. Esta es la del plástico. Es que como el cabrito de Lucas se pone a comer... No te digo que la quites, sino ponle... Vale, voy a poner el ángulo de cámara para que se vea bien mi silla del poder. Podemos ver aquí mi silla del poder. A ver. Oreja. Hacia ti. ¡Silla del poder! Aquí se me va a ver. Voy a sacarme las cartas de los enemigoses. Aquí el primo hit. Yo os he puesto el mapa bueno, ¿eh? Ya me he cansado de hacer dibujos. Vale. Os he puesto el mapa bueno. Mira. Voy a hacer transition. Transition. ¡Fuing! ¡Qué pro! Mira, a mí me gustaba el gato tuerto. Hostia, pues lo he borrado todas las líneas, así que... Oye, pues parecido al gato. Igualito. Ni tan mal. ¿Lo puedes poner uno al lado del otro, a ver? Del Cyberpunk, los que decíais lo de online y eso, que no sé si lo habéis leído. Para el año que viene, aparte de los DLCs, sí que están haciendo un multijugador aprovechando el... Sí, ¿no? Sí, el que iba a tener multiplayer, eso era sí, ¿no? No lo sé, si me habían dicho sí, que sí. Sí, habían dicho que seguro. Sí. Lo que pasa es que no lo... Ya decían que de inicio, ¿no? Que ya tendríamos juego ahí para... Pero sí, que iba a tener un modo online. ¿Que por dónde tirará? Pues ya veremos. Hidratación, ya estamos, tocando los cojones. Voy a quitar los punticos. Mil puntos. Si eres streamer, tienes que coger. Ah, me espera, y... estoy bebiendo. Qué rico. He bebido. Vaya streamer. Pero pues la marca, que se vea la marca, ¿no? De lo que bebe. Exacto.
Que con una Pepsi ahí. Como en Wild World, joder. Sí. Se veía todo bien. ¿Qué sería? No llevo nada, no llevo logotipo, no llevo pegatinas aquí como Fernando Alonso ni nada. Bueno, voy a cambiar otra vez. ¡Termisión! Pues era eso, y aparte algo se me había ocurrido. No. Pinchar la canoa, seguro. To pinchate the canoation. How to. Abre, a Dicky tarde o temprano le pinchamos la canoa, ya verás. O nos la pinchará a nosotros. Vais a acabar mal este módulo, ya veréis. Y esto lo arrastraréis al Cyberpunk. Pero si en el Cyberpunk ya nos odia. O sea, Dickinson ya nos odia en el Cyberpunk. Yo qué sé, en el Cyberpunk ya no sé ni. Me acuerdo que el chino estaba un poco chocado. Te lo iba a decir, Cyberpunk. Si son citas nuevas, vale. Si son las de antes, que arrastremos el odio hacia el Cyberpunk. A mí M me la trae un poquito al país. Me refiero. Lo tienes pensado hacer nuevo, ¿no? Vas a acabar aquello y... Sí, porque he estado mirando la campaña esa de Finn y igual es un poco mal. De todas maneras, hay una parte que está guay, luego hay una parte que es guerra total, o sea, guerra mundial Z. O sea, tanques y todo por la calle. Un animalada muy gorda. La última partida es cuando nos pegamos con lo del chino ahí en la base, que petamos todo, ¿no? Sí, eso la base no, ¿no? En Kunlun, sí. Entonces bueno, faltaría lo que pasa es eso, que quería a lo mejor contar el final en plan narrativo de, bueno, pasa esto, esto y esto, y vamos a otras cosas más interesantes. ¿Ya era el final? Sí, ya. Y sí, el final apoteósico, yo ya, ahí ya no daba para más la cosa. Y entonces hacemos un... Mientras tanto... Yo hasta que no acabemos esto no he mirado el libro ni nada, porque tampoco quiero meter prisa. Yo quiero acabar esto bien. Yo tengo ganas de acabar esto e incluso continuarlo. Tenía pensado una continuación para esto, pero igual tenemos muy quemado el Dungeon. Necesitamos pegar unos tiros, ¿no? Madre mía, qué ansia tienes. A mí me da igual. Sí que es verdad que... No, a ver, yo quiero Cyberpunk, me gusta. Pero sí que me estaba gustando esto también. Que te diga. Y mira, sí, que no me gusta el Dungeon. O sea, me está gustando por el juego, por la partida. No, no para echar Dungeon. Y lo tengo pensado en continuación con esto. Acaba de darte follow Unidos por el Crítico. ¿Unidos por quién? Acaba de salir. Mira, ¿quién? Last Follower. Unidos por el Crítico. Me han hecho un follow. ¡Oh! No he visto nada. ¿Por qué no me avisa esta mierda? Fantástico. Bienvenido a Club Unidos por el Crítico. Me sigue hace un minuto, joder. Soy una superstar. Eres Muzamán. Que me veo coño. Ay, mirar, espera. Me tengo. Esto si lo tuviera yo en formato. ¡Oh, chaval! Mira. Ese es el que el otro día llevaba Luca. Acabo de detectar que sois tontísimos. Ya está. He hecho la tontería. ¿Cómo la el 20 euros, tienen la culpa. Y esto que tengo aquí. ¿Tiene lucecitas, numeritos y todo? Esto que tengo aquí son las esponjitas del casco que se han roto. Voy a hacer un crowdfunding de esos que hacen los streamers de si llego a 25 me compro unos cascos nuevos. Pero pues ahora tienes algunos muy buenos de oferta, ¿eh? Ya, pero es que empiezas a comprar cosas. Ya me he renovado los móviles, el de Joel y el mío, y ya. Yo he comprado en una semana una impresora y un ordenador. Toma ya. El ordenador no para mí, para mi sobrino. Que hoy no, se ha instalado todo. Y... Eso como el meme que enviaron el otro día de ese de... ¿Qué de gastos este mes? ¿Qué es esto? ¿RTX 2080? Sí, no sé qué. Y dice, uy, los impuestos. El gobierno español está puesto muy... Puto... No. Yo me compré una impresora porque se había roto la que tenía. Y mi sobrino se compró su primer ordenador. Su primera colonia Chispes. Y se lo he puesto todo hoy y ahora vendrán a Borel. Está ahí jugando al Smite. ¡Al Smite! ¡Smite! ¿Has probado el Genshin o qué? ¿Tú que lo pruebas todo? ¿El qué? No. Igual a Lucas le gustaría el Genshin. ¿El qué? ¿El gay? ¿Sí? Genshin. ¿Y eso qué es? Vamos a buscar.
El Genshin Impact, un juego, una acción RPG un gratuito. Un gacha. Un gacha, sí. Una tragaperras. Sí, tragaperras, sí. A ver. Pero bueno, puedes jugar sin gastarte pasta, ¿eh? No, yo en la consola. En la consola lo juego y lo juego sin gastarme pasta. No, 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 yo también. ¿Esto está en Steam? Pregunta uno. Ahora tengo a Lucas aquí con el Kakarot, que le he pillado las ampliaciones. No, esto no es de Steam, esto es de... Sí, es un juego de móvil, realmente. Sí, sí, ya, es un pero gacha de veces, móvil. Pero que a veces salen en Steam, ya han salido varios. No, este es de mío, yo. Este tiene su propio launcher. Pero da igual, ¿y qué te crees? No, pero que no está en Steam. Ya, que no está, pero no está ahora, que cualquier día... De hecho, empecé, leí que se quejaron y le quitaron porque el launcher se ve que te cogía... Te metía no sé qué mierdas en el ordenador que aunque lo borraras no te lo quitaba. La gente se quejó, no sé qué mierda. No sé, ¿en qué nivel estás ya? ¿Yo? Nivel de mundo 47 o algo así. ¡Oh, le has dado, eh! Sí, claro. Yo llevo una semana. Le he dado, sí, eso te iba a decir, le he dado. Yo es que llevo jugando desde que salió, desde que lo dieron gratis. Yo es que no podía jugar porque no lleva lo del control invertido. Y entonces no era capaz de jugar. Pero ahora ya me he acostumbrado y de todas formas, nada. Ah, pero esto es de móvil, pero es rollo como un Warcraft. Es un action RPG, tipo sí. Como el Zelda de la Witch, sí. Más o menos. Es eso, un action RPG y lo que pasa es que es los personajes y las armas es rollo ruleta. Tú puedes conseguir pasta dentro del juego, monedas para tirar a la ruleta. Y si quieres... Si pagas, pues más. Y hay gente que paga y pues para... Pero vamos, que los porcentajes... Los youtubers, hombre, como sacan pasta de eso, le tiran, claro, pero... No, el pero vamos, creo que este lleva ya 15.000 pavos gastados. Han ganado un pastizal, la puta empresa esta ganó un pastizal con el juego este. Y esto está... Es que veo este juego y digo, qué guay, pero esto me dices, es en móvil. Y digo, adiós. No, yo lo juego en PC. Ah, empecé sí, yo lo juego propio. En consola. Sí, sí, y yo lo juego en consola, sí, yo lo juego en claro. La Play 4. Y va bien con mando, porque igual a Lucas le mola. Sí, con mando va muy bien, ¿eh? Con el mando de la Play va muy bien. Yo también me he comprado un mando de me mola. Yo prefiero, yo voy con el teclado, me aclaro bien. Y el juego un poquito es Sword Art Online, ¿no? Esto. Sí, ¿qué legendarias tienes? ¿Legendaria? Hostia, espérate, a ver. Tengo dos exóticas, arco exótico y la Claymore exótica, la del lobo, la nativa del lobo. Y luego voy con la que te fabricas, la Claymore que te fabricas. Sí, no, pero poco rol estamos haciendo, poco rol. No, pero digo... ¿Edu venía más tarde? No lo sé, nadie ha dicho nada, ¿no? Pepito es lo raro. Sí, el raro es Pepito. Digo legendarios de personajes. ¡Ah, de personajes! Estará sobao. Pues mira, a ver, no sé, le llamamos legendario de personaje. Hostia, personaje que tengo un huevo. De 5 estrellas tengo a Diluc y a Mona. Y de 4 estrellas creo que tengo a todos menos a Sakarosa y a... Ya está, creo. Y Jin no me acuerdo de ser 5 estrellas. Qué fuerte. Jin es 5. Pues entonces de 5 estrellas solo tengo. De 5 estrellas tengo a Diluc y a Mona y de 4 estrellas me falta Sakarosa. O sea, tienes a Diluc. ¿Sakarosa? Eso es. Es de yo dieta. A Sakarosa la tengo. Yo no tengo ningún. Yo no tengo ninguna legendaria porque aún no me ha tocado por la. ¿Y azúcar de caña no hay? No, pero. Las siguientes tiradas, entre las 3 y 4 siguientes tiradas que tengo, ya me sale legendaria, pero me las he guardado para el siguiente banner, al del martes. Porque no quiero al Stratachela Tartaglia. No, pero es que yo tampoco lo quería, porque ya tengo de agua bastantes. Ya tengo a Mona, para que quiero otro de agua. No, a ver, y si es que yo tuve suerte con uno que juego con Selam, lo decía siempre, dice, puta. Entonces, tiene una tienes suerte. A Diluc. O sea, con eso ya está. Y si tienes su espada roja, ya lo tienes hecho. ¿Y qué espada roja suya? Es la suya. La roja, la que es roja y negra. Que te sale es legendaria también. ¿La lápida del lobo? Sí, creo que sí, esa es la de Diluc. Esa es la. ¿Y por qué? Bueno, no sé por qué es de Diluc. Esa la tengo, es la primera de las 5 estrellas que me salió. Pues esa, la tengo si es él. La roja y negra, es la de Diluc. No, es la que cuando vas a pegarte con el lobo, el jefe, que es un lobo, que hay una espada clavada delante de él, que es con el que le invocas. Esa es la espada que tengo. No, es eso lo que digo. No, la que tengo de Diluc es una que pero esa la he comprado ahora en lo de la tienda esta. Es roja y negra, que es de crítico. Es de daño crítico. Sí, no, esa la llevo yo. Esa la llevo yo con Chongyun. Yo es que no llevo ningún... Yo estoy en... A ver, yo llevo una semana y estoy en 34 de mundo. O sea, le he metido otra ya. Pero pues legendaria sí. No tengo ninguna porque... Porque patata. Porque no patata. Me ha salido porque esa suerte, exactamente.
No, no, a ver, o te salen las 30 primeras tiradas o te sale a partir de las 79-80. Pero cada 100 tiradas tienes una legendaria. Eso está hecho así, lo han hecho así. Yo lo que pasa es que tuve una suerte, sí, lo sé, sí, me sé cómo funcionan las tiradas, siempre lo he leído. Y cada 10 tiradas tienes una épica. Yo lo que pasa es que tuve suerte hace poco, que se lo enseñé a uno que dijo, no te creo, cabrón, porque yo tiraba entre el banner de personaje y el banner de armas. Y me salió 4 estrellas, nada, 4 estrellas, nada, 4 estrellas, 5 estrellas, nada, 4, 4, nada. Y dije, muy bien, no tiro más. ¿Me estás hablando en Morse? Sí, sí. ¡Sálvame! Sí. No, sí, ¡sácame! Izquierda, no se abre. En el de armas no te vale la pena tirar. Derecha, ras. En el banner, en el que empieza ahora, el martes. Que no te vale la pena tirar, dirás tú. A mí me tocan el de armas, cosas muy buenas. Sí, pero quiero decir que vale la pena personajes más que armas, porque armas las sacas. No, te repito que tengo 2 de 5 estrellas y casi todos de 4. ¿Para qué quiero más personajes si no tengo libros para subirlos? ¿Para qué quiero yo más personajes? Ah, pero no has desbloqueado más libros ni nada. Sí, pero nivel 47 ya cuesta. Pero yo, ¿para qué quiero más personajes? Ya tengo el mejor de juego. Ya tengo a Mona, que es casi la mejor de agua. Pero, Oscar, eso es como decir, ¿para qué quiero más juegos? Claro. Sí. Pero me refiero a que es un juego más. Que... Como no, te digo yo por qué quieres más. Te quiero por qué quieres más. Porque ansia. El ansia. Y sí. Porque tengo el síndrome videojuevil de esto. De, exacto. De Diógenes. Diógenes de Diógenes. Tengo el síndrome de Diógenes videojuevil. Sí, sí. Quererlos los quiero todos, pero con el tiempo. Autocontrol. No voy a gastar pasta en el juego. Autocontrol. Yo no he gastado nada. Cero. Ya. No he gastado cero nada. Porque primero no tengo y segundo bueno, que no. Una skin gana. De nada, pero que me la regalaban por gastar. Me la regalaban por 20 pavos y... No, es que ni eso, o sea, que no tengo dónde sacar. De dónde no hay no se puede sacar, o sea, es así. Y juego porque me mola, como es muy Fable, muy Final Fantasy, muy tiene muchas cosas así como el Fable de secretos. A ver, reconozco, hay una cosa que sí que me jode, la exploración, ahora porque ya me conozco todo el mundo, hasta la próxima ampliación que metan más mundo, ya me lo conozco entero. Ahora me tienen la vida de la montaña. El principio, la verdad, Pepe, yo creo que a Lucas le mola el principio, lo que es la exploración, el mundo mola. Tiene mogollón de puzzles por ahí, cosas secretas para descubrir. Y lo que se han currado mucho, me gusta, son las reacciones elementales. El combate de tirar, congelar a un tío y luego tirarle fuego para derretirlo, o agua y electricidad y cosas. Yo voy con Injan, la de fuego, es que tú tienes a Diluc. Pero yo, por ejemplo, uso una de las cosas más chetas que hay es fuego con electricidad y eso explota. Y yo llevo a la arquera esta, a la que saca el pollo, la que saca el cuervo con rayos. Uy, sí, no hablas de pollo, sí. No hablas de pollo. Y yo llevo a Chonjun, que es hielo, llevo a la Fisel, que es la de rayos, llevo a Ninjan, que es la de fuego, y llevo a Bárbara, que es la healer. Bárbara. ¿A Streisand? Sí, Bárbara. Sí. Americana, norteamericana. Es que mi healer desde que salió, yo por llevar la contraria a todo el mundo, mi healer desde que salió, es Noel. A mí es que Noel me encanta. Si me sale ahora... Y Noel la puedes llevar de DPS, ¿eh? Yo la he llevado de DPS. A ver, mi Noel es DPS barra tanque barra healer. Claro, es que mete, que flipas. O sea, yo lo que pasa es que la cambié, yo iba con Chonjun y Noel... Mira, voy a... A mandarnos a la mierda, sí. No. Que voy a... Ayer, Alex, cuando hablábamos del WoW. No, si mientras no entre nadie, yo, mira, que... Pero que ya me extraña esto. Que ayer conseguimos jugar, nos hicimos un stream de 4 horas del Sea of Thieves en un galeón. Cuatro. ¡Buah! Con Lucas y todo. Eso fue épico. Yo te vi potando un día, jugando a potar. Pero, el Sea of Thieves, a ver, yo la Xbox no me guapísimo. La voy a pillar. De momento no me la voy a pillar porque no tiene juegos que me llamen. Pero, hostia, la nueva que es solo digital por 300 pavos y el Xbox. La nueva Xbox. La nueva Xbox dicen que está muy potente, que le está... Sí, pero lo que voy es que a lo que me importa una consola son los juegos. Y de Xbox no me llama ninguno. O sea, no me interesa ningún juego de Xbox. Dos o tres, como mucho. Pero sí que es verdad que la pequeña, la que es solo digital... Vale, sí. 299 pavos. 300 pavos, no puedes meter disco ni nada, va solo a digital. Uh-huh. Pero sí que me he pensado pillármela y pillarme el pase este de que tiene el Game Pass. Que puedes, el Game tiene Pass casi la mitad de procesador pues, también, ¿eh? Es muy elegante. Por eso, que lo que no sé si pillándome eso podría jugar con vosotros o no. Creo no sé que sí, creo que los de Xbox y consola juegan. Espera, voy a mirarlo. Sí, creo que sí, a mí me suena. Sí.
Creo que en el Sea of Thieves sí. Crossplay. Lo que pasa es que es menos potente. Mira, Sea of Thieves dará el salto a Steam con crossplay y con Xbox. Sí. Pero si a mí es... de potencia me la trae al pairo. Si mi juego favorito es la Busimbel. Si a mí, mientras los juegos que salgan están bien. La Busimbel, la albóndiga esa. Sí. A ver, siempre digo la coña, no es mi juego favorito, pero me encantaba ese juego. Que me la pela lo gráfico. Oye, la gente hombre, sabe si hoy se juega. Hombre, joder, pues coño, yo... Hombre, se dijo ayer. Porque en teoría dijimos de jugar ayer. Y sí. No sé si fue ayer o el viernes, Pepito, dijisteis, el sábado no, que mejor el domingo. Pepito le venía mal, que resulta que Pepito le venía mal, pero porque tenía partida el domingo. Porque tenía partida con los otros, sí. Y ya la y ahora, mal, pues no sé qué, y digo, bueno, pues a mí me da igual. Hombre, a mí me vino mejor porque tuve el stream ese salvaje, que si no lo hubiera cortado a las 6 y duré hasta las 8. Pero... Bueno, y si no, pues... Me contáis cosas. Cambio esto de en vez de tabletop RPGs a YouChat. YouChatting y Ale. Una cosa, lo de este, por cierto, ya que estamos con. Sí, pregunta. Que todo el mundo se ha mirado ya fichas, eso. Yo ya me lo miraré cuando vayas a jugar. Sí, tranquilo. Pero como quieres jugar algo nuevo, son personajes nuevos. Vas a ver, yo quería algo nuevo, pero Pepito estaba ahí. Bueno, fui yo el que dijo: Vamos a hacer la última campaña. Y me la estaba leyendo a ver qué tal. Pero no sé yo, es que me da un poco de cosa, si ya que tenemos un sistema nuevo y tal, coger personajes nuevos. Claro. Y... Hombre, yo preferiría personajes nuevos, hacer algo un poco... No intrascendente, pero algo que no sea la línea principal, hacer un spin-off, sí. Y luego ya coger, y ya volvemos solo a los antiguos. Claro, ¿sí? Os pongo con skaters con UCIs y ya está. Volvemos a los inicios, reboot, hacer algún reboot. Oye, ¿has visto eso? Oye, que pues han dicho? A Edu le haría falta, ¿eh? No se acuerda de nada. Es que, no, pero a Edu Baker se quedó en Brubaker. Es que de eso no. Es que. No, pero lo de Dejan se le ha olvidado todo. No se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Que, oye, ¿Has visto eso que dicen meme, que Spider-Man, todas las pelis de Spider-Man son del MCU? Sí, pero sabes por la coña por lo que es, ¿no? Sí, por lo de. Espera. Bueno, lo del multiverso, esto que van, que quieren meter. Hombre, no, pero... los rumores están un poco a lo salvaje. Se supone que en la serie de Wanda... Dickinson ya está. Por lo menos está en el juego. Ah, ya está. Veo moverse la... Ah, míralo, es mi órgano. No te oímos, si hablas. Era verdad que estaba conectado. Ahora. El tabletop, que siempre da problemas primero. ¿Qué le ha pasado al gato? ¿Ves? Todo el mundo echa de menos al gato. Si es que... Ah, hostia, tú. ¿Por qué lo has matado? Pobre gato. Él ya está ampliando pantalla para ver todos los sitios donde lo hemos ido. Bueno, pero entonces subíamos de nivel, ¿no? No. Mierda. Pero todavía, pero vamos a ver, como si fuera yo Master Novato. Bajábamos de nivel, bajábamos de nivel, íbamos al piso de abajo. No, íbamos al piso de abajo, ¿no? El sitio donde se desarrolla la acción ahora es el mapa de la derecha, ¿vale? Que los Pero yo voto que suban de nivel los que están todos los días. Los otros que aún aguantan. ¿Mapa de la derecha? Sí, es que he puesto... Tenemos... Esto es la zona superior. ¿A lower level? Claro, lower level. Estáis pegándoos. Esto es la altura del... Casi te veo... Lo veo pequeño, obviamente. Como estás en Twitch metiendo, te veo aquí a la izquierda y... Sí, pero porque todavía... Es que esto es el... Esto es el modo... Todavía no estoy streameando a tope. Venga, me paso. ¡Chiu! Pepe, un consejo. También, un momento, que te enchufo y te cuento de viewer. Te tienes que acuérdate de mutearte en el navegador, no en el Twitch. ¿En el donde está la pestañita del Twitch, ¿no? Que aparece una mierda Sí, arriba, en el navegador. ¿Pero por qué? Porque ¿se está jugando los barcos? Claro, si te muteas abajo en Twitch no te cuenta como viewer. Pero es que yo a mí mismo no creo que me cuente como viewer. Bueno, sí que me cuento porque me sale ahí un 1. Ya, pero yo le estoy diciendo a Dicky. Ah, vale, vale. Que tienes que mirarte lo del foco, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué foco? ¿El foco de la calva? Sí, tienes que mirarte. No, me voy a poner pelo a Turquía. Para dar el pelo. Un pulpo de esos de Fede. O tu gato muerto, algo. Hostia, sí, ese foco en la calva. Ese foco no queda bien. No es por la calva ni nada, sino que no queda guay. Pues empezar a poner pasta
en mi canal. Una gorra de estas de tipo de béisbol, que se... Claro, ponte el rollo streamer, ponte ya gorra ahí, de una gorra de, claro, ahí, de Pokémon. Sí. Pepe, Pepe. Voy a aparecer el señor Barnes intentando aparecer propia, por favor. No, tu propia línea de ropa. Tu propia línea de ropa, una gorra tuya. Gorra la saca. Tienes que sacarte la boina de Melilla. Hostia, mal que has la boina. Hostia, la boina de las Famet, esa sí que la tengo ahí. Azul, es muy bonita. ¿Tío? Eso es que ¿cuántos tienen esa boina? Followers, me saldrán followers de Vox ahí. Bueno, followers son followers. Followers la son followers. La pela. Ya tienes alguno seguro. Claro. De Xbox, tengo de Xbox. Ya. Bueno, que si aquí hay alguno que putea más hacia Vox. Rubén, que si quieres llevar tú el rogue, lo llevas tú, ¿eh? Entonces me voy del combate. ¿Por qué? Combate. ¿Por qué? ¿Por ideología? Como dice que si llevo yo el rogue, ¿qué rogue? ¿Tenemos rogue? Tenemos sí. Pícaro, hombre, Dickinson. ¡Ah! ¿Dickinson vale, es pícaro? Vale. Es picaruelo. Ese pícaro que ha tenido huevos a meterse uno versus ahí, uno, ahí, tío, el tío de la torre. Bueno, los demás, la estatua los demás sois unos cagados. Me parece perfecto que sea la primera vez que tú haces algo. Ya era hora, hemos tardado 8 niveles en que tú vayas a por alguien. Pero he ido. Claro, yo estoy abajo pegándome con Rajadín. ¿Qué quieres, que te ayude arriba también? Rajadín, cuando muera. O sea, yo estoy abajo pegándome con Rajadín. No, bueno, estamos todos menos Edu. Edu, bueno, es que es Pepito. Pepito está. Es que Pepito no está y no sé si es que se ha sobado. Puede que se haya sobado, ya pasó una vez, ¿no? Que yo he conseguido tocarle la cara al Rajadín, al menos le da una. Eso es como conseguir el boli de Arasaka. Claro. El bolígrafo. Tengo un boli. Rajadín. Es que ahora sin el gato no me acuerdo. ¿Este qué es? ¿El chaval ese que...? Ah, sí, el tío. Sí, el tío este que estaba aquí escondido. Ah, ¿pero tiene nombre? Bueno, entonces sí, no se puede morir. Es que si es aprendiz de mago simplemente sé que se puede morir sin... Sí, era aprendiz de mago genérico. Vale, pues es que no sé. Pepito, vale, pues eso. Está, a ver, vamos a ver. Una cosa que me quede clara a mí. A ver, ¿ves dónde está mi mano verde, no? Tu mano verde. En el upper level. Sí, lo veo. Aquí. Vale, nosotros hemos matado un golem que iba por aquí, ¿no? Sí, X-17. Sí, por aquí. Por este lado, por X-17. Vale. Y cuando estuvimos con el Bill News este, había otro que iba aquí. Por aquí. Exacto. Y hay uno. Y hay un tercero aquí donde está esto. Donde el tesoro. ¿No? Sí. De o sea, hecho, mínimo ahora hay tres golems. Bueno, dos ahora. Ahora que lo dices, ese otro, aunque no esté a la vista, pero para que lo sepáis, más o menos estaría por aquí paseando. Vale. Para tenerlo claro. Ya que tenemos el plano. Sí, el Maxi es que está otra vez con los barcos. Se ha comprado la 2080. Pero no sale muy mal. Se sacó el de misión ese, el acorazado. Sí. Pero una 2080 no es mucha pasta, que la 3080 es mejor y sale más barata. Ya sé que no hay stock, pero en dineros... Es que lo he oído yo por ahí, pero no sé cómo está la cosa. Es una movida que ha hecho. Off stream te lo cuento. Vale. Ay. O sea, ha matado a alguien. Si esto te... ha matado a alguien. No. Sexo duro que te lo te ponía el stream. Tiene sexo. Bueno, vamos a ir haciendo recap para lo que... Bueno, Óscar, porque yo tenía la... A ver, aquí había unas columnas, aquí lo escondí yo, a ver. Volvar for Dragon, escondidito por aquí. Akali, estaba creo que por aquí. Otro estábamos por aquí. Detrás de pilares, sí. Y Volvar estaba, pues, escondido Volvar también. Volvar estaba... Espérate, yo te lo cojo. Volvar estaba pegado aquí al... O Volvar o Pepito estaba pegado al... Ah, vale. A la estatua. Era Pepito, porque se quedó... Estaba ahí, a ver si te cogía. Volvar, vale. Cuando vio que todos nos íbamos a los lados, él dijo, pues yo también no me voy a quedar yo solo. Lo dejasteis ahí de soleares. Ay, espera, me falta la... Volvar no está un poco... A ver, espérate que lo... A ti, Rubén. A ver. Que Volvar me parece a mí que es muy grande, pero tampoco tan grande. Ya está toqueteando.
¿El ámbar qué color es? ¿Amarillo o naranja? ¿Amarillo anaranjado? Naranjado, ¿no? Sí. Más bien transparente, ¿no? Así tirando transparentillo. Hombre, si es un cristal, algo transparente. Pues, ¿no? Pero sí, no sé, ahora yo. El golem se parece más. ¿No? Más o menos. Aquí, la libretita del metal. Que no se pierda. Ma, que te gusta tocar. Ah, pues mira, hasta que vengan, pues nos entretenemos. Que si no me voy a matar otro boss, y entonces ya. Pero ¿qué estabas jugando? ¿Qué estabas jugando? Cuéntanos. Ah, al Hearts of Iron 4. Corazones de hierro. Y a bola. Pensé que estarías en el Albion Online. Es el juego de MMO. No, no, no. Lo probé. Yo lo tengo. Lo tuve. Cuenta de Pepe la probé. Y no me triunfó. No, es un juego de Viva la Mafia. ¿Cómo que de Viva la Mafia? Ya te ha pasado lo que tengo, Rubén. Te lo puedes mirar. Ah, vale. ¿Cómo que de Viva la Mafia? No, que ya está todo repartido ahí. No, pero es un juego que necesita es de esos juegos que necesita obligatoriamente que tengas jugar en grupete. Jugar solo es. O sea. Y no es que diga, bueno, porque hay juegos que dices, bueno, pues el Warcraft puedes dedicarte a hacer quest mientras no hay grupete. En Albion Online jugar solo es que te dé un pasmo. Pues porque llega un punto donde no es posible hacer nada. ¿En serio te has subido al prota? ¿Lo han? Sí, claro. Y es bueno. Bastante bueno. Que va. Lo anunciaron mucho como estilo, como bueno, el sucesor del Ultima. Te lo digo yo, que sigo a los vídeos y tal, y nadie lo lleva, porque dicen que es. Vale. Que solo ya sirve para como puzzles. Todo el mundo cuando me habla conmigo. Ay, como los streamers no lo llevan, es muy malo. ¿Para qué llevas? No, te digo por estadísticas. Es bueno. Estadísticas está en el rango 4, creo que es. Tienes muchísimo mejores que en aire. Bueno, yo sí, es que no lo llevo ni de aire. Y Noel cuando sale. Sí, Rubén y Noel, cuando salió, todos los streamers también la ponían en rango 3. Y me parece la mejor personaje que tengo. O sea, cada cual. Escucha, que yo soy fan de Noel. Pero es que a ver si me entiendes. Pero para lo que es, los hay mejores. ¿Sabes? Como DPS, Diluc es el mejor DPS que tienes ahí es Diluc. Diluc es el mejor DPS porque es la bestia parda. O sea, solo Tartaglia es mejor que él. Por si alguien me está viendo, que sepan que no están hablando de este juego en absoluto. Están hablando y que lo repudio por ello. No lo repudio. Si me van a ver más, os tiro todos a la calle y me pongo a jugar a eso. Y somos cuatro viéndote ahora mismo. Tú seguro, yo y no sé si Oscar y Rubén. Ya, pero de vez en cuando entra y sale gente. Lo he visto. ¿Ah, sí? Sí, he visto. Sí, se equivocan y entran o algo. Claro, sí, van buscando, os oyen hablar del Genjin ese de los cojones. Pues la rápida. Espérate, te lo digo, porque es que ahora no sé si la lápida del lobo es la que lleva Diluc. El Maxi con un barco japonés. Esto es la polla. ¿Cómo es esto? ¿Estás indignado? Dickinson sí. Se haya indignado. Bueno, pues... A no ser que esté muerto el Maxi y está yendo en la cámara pues de alguien. Esto, vamos a tener que hacer algo vale. Sin... Vale, no. Sin Pepito está, y está sin... muerto Maxi. Está muerto Maxi. Bueno, pues, ¿os parece bien que empecemos sin los que están? Edu ya dijo que le llevemos de monigote. Pero lo de Pepito, ¿sí? Pues sí, ya dijo que si no llevaba vale, que o tal. Iba a llegar más tarde. Que vale. Igual llegaba más tarde. Lo de Pepito es lo... ¿A Pepito se le ha intentado llamar al menos o solo mensaje? Yo mensaje, es que tampoco tengo cobertura aquí. Si queréis llamarle, sois freeze. Segundo. De todas maneras, el WhatsApp lo habrá visto, ¿no? Tú, pues eso sí que puedes mirarlo, si te ha visto el WhatsApp. ¿Eh? Que puedes mirar si te ha visto el WhatsApp ese de dónde estás, Pepito. Ah, bueno, es que también tengo el WhatsApp abierto aquí y eso creo que aquí no lo puedo ver. A ver, info. Info del mensaje, pues sí. No lo ha visto. Pepito, está sobao, pero vamos. Sí, recibirlo lo ha recibido, pero vamos, que está sobao. O sea, recibido es que le ha llegado a su móvil. Mándale otro mensaje. Pepito, Eol acaba de aparecer. Nah, ni eso.
Este le pasa como... Mira, estoy viendo Dragon Ball Super y creo que ya le ha pasado dos veces como al monstruo Buu. Cuando llega la pelea tal, se duerme y no participa. ¡Monstruo Buu, es verdad! Está soñando con Cealot. Sí, está soñando con Cealot y el Cyberpunk. Pues nada. Ya, pero bueno. que falten los dos guerreros cuando lo dejamos el otro día, que se va a ver hostias, me parece un poco... A ver, pues, oye, chicos, es que tampoco. Luego Dickinson también tiene a cierta hora clapa. Luego el mismo repito a las 9. A mí no me digáis nada, yo estaba a la hora. Muy bien, estabas muy bien. De todas maneras, vamos a empezar porque lo que yo tengo en mente pues se puede hacer aunque no estén ellos, ¿eh? Pues dale, dale. Macho, no saco más de 10, tío. Espérate un momento, que esto tengo que ponerlo. Un segundo, no empiece la partida aún. Que esto... No, no. Hombre, mira, uno. ¿Ves? Te dicen que dejen de ver youtubers, que dicen cosas que yo juego al juego como quiera. No tengo ni un youtuber a decirme cuál es el mejor personaje y el mejor arma. Oye, pero... No estoy diciendo nada de eso. Oscar, en serio, no, Oscar, te puedo aconsejar. Eres muy cabezón, ¿eh? Te estoy diciendo simplemente que el arma perfecta para los stars de D-Look es la lápida del lobo. Ya está. Es lo que te iba a decir. Ya, pero Oscar es de los míos. Para. Si el arma es más bonita o me mola más a mí y tiene peores stats, me la voy a poner y que... Vale, pero puedo hablar, ¿no? No puedes. Esto es una tiranía. No puede. Hostia puta. ¿Qué es D-Look? Estoy todo por el mismo patrón. Joder. Claro que sí. D-Look. Que estamos aquí. Voy a soltar a Rajadín como en el vídeo. Pepito está adelante para recibirlo. ¿Cómo? Como en el vídeo. ¿Qué vídeo? El vídeo que acabo de poner en el grupo. Ah, suelto a Rajadín. Abro la puerta. Pum, adiós. Pepito le espera. Pero en el WhatsApp dices. A Gallolas Dor, ¿no? A Gallolas Dor. Me encanta este vídeo. Sí. Es arrasado. Vamos a ponerlo aquí en el. Vamos a copiar. Ah, no se puede. A ver, no tenemos. No es un enlace. A ver. Bueno, es un toro que se lleva un señor puesto. Bueno, Rajadín, lo sueltas, ¿no? Bueno, esto se preparan aquí. Aquí llegan Bolvar y Barnabas. Tú, Culebra, sigues ahí arriba, ¿no? O vas a prepararte. Vas a prepararte. He conseguido subir aquí arriba y ya me quedo aquí arriba. No, ya, pero... Eso te iba a decir, con lo que le ha costado subir. No, pero a lo mejor coge un rifle francotirador, ¿no? Un Barrett Arasaka. Estoy negociando con uno que está aquí dentro para ver si me... Akali, ¿tú qué quieres hacer? ¿Te quieres poner también ahí a rodear al Rajadín de los corjones? Sí, yo ya estaba de escondido. Claro, estabas escondido aquí detrás. Sí, no, pero me escondo a esconderme. De Gilberto. Vale, pues estás escondida. No hace falta ni que tires. De embosking. Ah, como eres un elfo, te tienes que esconder en bosque. Escucha un momento. Lo que yo quería era crear. A ver, sí que quería hacer una cosa. Cuando tiene que volver al mismo sitio donde fue llevado. Sí. Vale, y no puede haber nada que le moleste lo que es físico, pero yo podría crear oscuridad justo ahí. Sí. Pues creo oscuridad. Lo cual iría muy, muy, muy mal para que atacaran los guerreros. Si creas. Y muy bien para que se teleporte a alguien que ya ha usado la sombra para teleportarse. Sí, muy bien visto. Sí, bueno, y muy bien también para mí, para teletransportarme encima. Bueno, pues entonces, ¿haces oscuridad? ¿Haces oscuridad a la una, oscuridad a las dos? No, he dicho que no. Hombre, has dicho que no, pero todo indicaba que iba a ser que sí. Vale, pues tú sueltas y a los pocos segundos, ¡fum! Señor Rajadín aparece aquí en medio. ¡Tachán! Y los guerreros, pues como están ahí esperando, pues ¿quién quiere? Va, voy a asignar. Rubén, tú llevas a Pepito y Óscar, tú llevas a Edu. No, llevarlos vosotros, que yo no sé ni lo que lleva Pepito. Llevar a Pepito es, dime lo que hace. Pepito es un guerrero, ¿eh? La verdad te he dado el más fácil. Lleva una espada, dos manos. Sí, pero él sé que tiene ataques especiales y no sé qué, que se baja el gaco para hacer más daño y mierda. Ya, pero así. Mira, ya te lo digo, si se baja el gaco para pegarle, pues. No le da. A ver, le puede dar con tiradas espectaculares. Entonces, tú mismo. ¿Y cuántos ataques tiene? Pues nada. Hago yo faena.
Vale, pues Pepito suelta ahí, como... A ver, vamos a verle. Una cosa, Pepe, ya que dices que... Y ya que nadie lo... Pues pongo yo un plan, si lo aceptan. Como yo sé cuándo lo voy a soltar, le digo a Barnabas, prepárate, y cuando aparezca, lo que quiero es que Barnabas cargue hacia él, y justo en el momento que aparezca, le hago una presa y lo tiro al suelo. Vale. Y claro. Luego ya, que lo tenga cogido, prefiero que no pueda teleportarse en la... Vale, vale. No sé cómo funciona, no sé si cogido puede teleportarse o no. ¿Y tu tentáculo es justo debajo de él, no podías hacer también? Puedo. ¿Y haberlo atrapado? Sí, puedo. Por eso vamos a hacer algo conjunto, ya que sabes cuándo va a aparecer y dónde. ¿Puedo hacer lo de los tentáculos, una casilla detrás de él, para que Pepito le cargue, lo tire encima de los tentáculos y le cojan en el suelo? Sí. Ya te digo, hazme una tirada de arcano. Eso ya es mucho. ¿Tiro yo por ti? ¿Tiro yo por ti? ¿Tiro yo por ti? Sí. ¿Cuánto tienes de arcano? Y pues eso voy a mirarte. Creo que el arcano sí que tenía, la verdad. O sea, más 6. Debes de tener. Vale, más 6. Hombre, el hechizo que está usando Rajadín para teletransportarse es paso brumoso. Y se puede, entonces te digo... Ese hechizo, para que sepas cómo funciona, es instantáneo, se gasta como una acción adicional y se le permite, rodeado por una bruma plateada, pero en este caso te digo que no es plateada, ni lo ha sido, se teleporta hasta 30 pies a un lugar sin ocupar que pueda haber. O sea, es un hechizo que es fácil de hacer. Es parecido a lo que hace Akali, pero más guay. Vale, pero sabiendo que es arcano y es que pueda haber, entonces la oscuridad de Rubén sí que funcionaría. Si no puede ver, no puede teleportarse. Bueno, a ver, pero la oscuridad de Rubén va a ser una bolita. Ya, pero una bolita en la cabeza de él. Que él en la cabeza no, la bolita imagino serán 20 pies o una cosa así. Sí. Bueno, pues puede... tenía el bicho este aquí en la estatua. Podéis intentarlo. ¿Ese qué es? ¿Hechizo de oscuridad ibas a hacer? ¿O no es un hechizo? ¿Lo tuyo, Rubén, qué era? ¿Era hechizo o es habilidad? No, es lanzar oscuridad. Eso, pero el Pepito lo tiene. Porque era con el combo. Pepito tenía el a ver, que lo estoy viendo en Pepito. Conjuros. Oscuridad. Sí, lo tengo. Una esfera de 15 pies de oscuridad mágica. Se extiende por las esquinas, no la atraviesa ni la visión en la oscuridad ni la luz no mágica. Se puede lanzar sobre un objeto y se mueve con él. Cubrir el objeto bloquea la oscuridad. Lo que no sé es si yo puedo entrar ahí. En una oscuridad no hay sombras. Pero es que yo no solo voy a sombras, voy a oscuridad. ¿Es penumbra u oscuridad? Vale. No la has tirado, así que Rajadín aparece. Pepito carga, ¿what? Y hace un ataque, porque es una carga. La hace con ventaja, pero como Rajadín esquiva, pues desventaja, nos quedamos igual. Hace un ataque. ¡19 más 7! ¡26! ¡Bloqueo! Tiramos Blood Bowl. Tira armadura por él, para ver si se lesiona el elfo. ¿19 la ha sacado Rajadín o Pepito? No, Pepito. Ah, vale. Rajadín hace una defensa que lo que te hace es que te da desventaja. Pero como Pepito no hace un ataque y hace una carga, hace un ataque con ventaja. Total que sí, que efectivamente lo ha bloqueado, le ha hecho un ¡pua! Y se lo lleva puesto. Vale, ahora luego tiraremos a ver si lo... Sí, bueno, vamos a tirar un agarre. Fuerza de Pepito. Y salvación de este caballero. 11... Pepito tiene 18, pues vale. Sí. Sé lo que tiene Pepito. 14, hombre, pues la salvación de este hombre de destreza es poco menos que alta. Vale, lo tiene cogido, pero no lo tiene atrapado. Es decir, si le ha lanzado, efectivamente le ha hecho una carga y algo más. ¿El señor Volvar? Lo tiene como un perro, ahí agarró la pierna. Algo así. ¿El señor Volvar? ¿Me daría ventaja a mí para hacer lo de los tentáculos? Es que es una tirada de salvación contra destreza también. No, la tirada de salvación él la tiene que hacer igualmente. No. Y si lo hubiera llegado a agarrar... Ya, a inmovilizar, pero no lo ha inmovilizado. Uh-huh. Ahora, vale. Por ejemplo, Edu sí que tiene ventaja para pegar.
Pues que le arregle con lo gordo, ¿no? Claro, el castigo divino. Castigo divino. Creo que dijo Edu que no hacía falta que lo declare antes, ¿no? No, lo puede ser después. Lord Barnabas, Volvar for Dragon, aquí le tengo. Señor Volvar for Dragon, sus ataques. Pam, 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 castigo divino. Convertirlo en impío. ¿En pío quinto? Cuando impactes a una criatura con un ataque cuerpo a cuerpo, puedes gastar un espacio conjuro. Es como lo mío de aturdir. Ya. Momentito, porque si lo ha gastado ya una vez, un espacio de conjuro, ¿de qué nivel? Vale, sería el de nivel 2, que lo tiene aquí marcado. Pues ahora otro de nivel 2. Bueno, cuando lo haga. Voy a tirar por Edu. Ataque 1. ¡Wey! Con ventaja. ¡Wey! Vaya mierda. Es Edu. Es Edu full. Segundo ataque, con ventaja. Bien, un 16. Más... ¿cuánto tiene este señor? 16 más 7. Sí, le da. Vale, pues... imagino que gastará uno de nivel 2. Se lo voy a marcar aquí. Y hace daño adicional es 2 de 8 si el espacio de conjuro es de un nivel 1. Más un de 8 por cada nivel de... O sea, 3 de 8 más el que hace daño máximo. Pues él hace ahora mismo daño 8 y 4, 12. Vale, más 3 de 8. Así, porque yes. ¡Bumba! Ahí vamos a poner un poquito de... ¿música? Sí, cuidado por lo la menos... música, ¿eh? ¿Qué? No, pero está... el copyright, ¿eh? Esta es totalmente usable. Libre. Vale, 12 más 7, 19. Pues 19 puntos para este hombre más. 182. Y aparte de eso... castigo divino, ¿qué más hace? El daño aumenta en un de 8 si el objetivo es un no muerto o un infernal. Pues no es el caso. Bueno, Oscar, tú. Bueno, sí. O Culebras o Akali, ¿quién quiere? Ah, ellos primero. Va, Akali, Culebras. No, Culebras tiene la altura. No sé si quiere hacer algo. Por una vez él tiene la altura. Espérate, no tengo mirada. Igual no está acostumbrado. ¿Qué? ¿Con un 3? Fallo. ¿Pero qué tiras? Una onda. Una onda. ¡Ay, qué onda, güey! Empieza a tirar motos desde ahí arriba. Y ¡Salud! La primera no me salió. Esto buena. Lo he visto en Fast to Furious. ¡Fuas, moto! Tiene una caguana aquí. Vale, pues sale una piedrecita. Antes salían... imagínate el cambio de paradigma. De antes, el downgrade que ha sufrido la estatua. El downgrade que ha sufrido la estatua. Que antes tiraba rayos. Rayos de la muerte y la hostia. Y ahora sale una piedrecita que encima falla. Hace clink, 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 clink. Saca los hechizos la estatua ya. No creo ni que se oiga. Bueno, pues acá le quedas tú. Antes, en el combate anterior dijiste que había como una sombra que se iba moviendo. Sí, cuando él le tocaba actuar, las sombras se movieron. Ahora mismo no hay ninguna sombra cerca de él, ¿no? Pues no. Cerca, bueno. Sí, ¿no? Ahí está todo muy... pero ahí atacando le tendría ventaja ahora, si fuéramos tres, uno en cada lado. Sí, te pone... A ver, Pepito lo tiene agarrado. No lo ha inmovilizado, pero Edu ha tenido ventaja. Tú también tendrías ventaja. Pues bueno, sí, me vuelve a ataco. Pues vale, haces aquí. ¡Ya! Y ataca. ¿Cuántos? ¿Tus 5 ataques de la muerte? Sí, esta vez sí. Te quedan puntos ki, te quedan un carro, ¿no? Creo que he gastado dos, ¿no? He gastado 3, tengo aquí apuntado. 3 con este. ¿3 con cuál? Ah, no. 3 sí, tienes este, gastados. Sí, 3. Y ahora con este, 4. Vale, para y hacer 5 ataques, ¿no? Sí. Y si vale. Tengo ventaja, pues repito. ¿Repites qué? Con el esto, vale. Con la qué? Dote. Vale, primer ataque. Siempre que tengas ventaja en una tirada de ataque que utilice carisma, puedes volver a tirar uno de los dados una vez. Vale, 14 más. ¿Cuánto repito. Tienes de ataque? Te digo, que tengo a Pepito, tengo todos abiertos ahora, más 7.
Vale. Pues 14, 6, 20, 21 fallas. ¿Repites aquí o...? Sí, repito, sí. Si, si tengo ventaja puedo repetir pues cada 3. Vez un dado. ¿Pero en todos los ataques o solo un ataque? Según la explicación, sí. Es siempre que tengas ventaja en una tirada de ataque que utilice carisma, destreza, inteligencia o sabiduría, puedes volver a tirar uno de los dados una vez. O sea, no puedo volver a tirar este dado, pero en el siguiente ataque puedo volver a tirar un dado. Me parece que lo estás leyendo regular, pero bueno, vamos a ver ese cuál es. Movimiento sin armadura, paso del precisión viento. Precisión élfica. Precisión élfica. Ah, entonces eso es de... Es un dote, ¿no? Es una dote. Trasfondo, dotes. La precisión, bla bla, tienes una puntería, ¿eh? Incrementa tu puntuación de carisma, destreza, inteligencia, bla bla, tienes una puntería. Siempre que tengas ventaja en una tirada de ataque que utilice carisma, ¿eh? Puedes volver a tirar uno de los dados una vez. ¡Una vez! En una tirada de ataque. Esto es difuso, pero bueno, te lo voy a dejar. Venga, va. Claro, es que a veces lo hemos hecho de una manera y otras veces de otra. Y la última, vale, 5 y 4 fallas. Con un 16 más 7, 20. 16 más 7, 23, le das. Vale, 1. Vale, tercer ataque. Con un 18 le das. Cuarto ataque. Fallas. Repites uno de los dados. Este mismo. 14 también falla. Y último ataque. Con un 17 le das. Vale, pues 3 ataques. 3. Vale, de 6 pues más 4. Sí, es un 16. Lo tiro el daño ya, por... Y luego sí, me dices. De 6 más 4, o sea que esto más 12. Que es 10 más 12, 22. 22. Y que tire una. Y una tirada de salvación, ¿ah? ¿Eh? Ah, espérate, porque siempre. 3. Será constitución, entiendo. Sí. Joder, vale. Es que ha abierto tan. Sí, aquí, toma 20. Aquí. Toma 20. Okay. Pues nada. Pues nada, pues no lo aturdís. Oscar. Pues a ver, como lo tienen cogido. Solo tengo una duda y me la apunto y ya sé lo que hace, pero no lo encuentro. Fog, es que la traducción Fog Cloud, nube de niebla. Nube de niebla, sí, Fog. Pero no lo encuentro en conjuros. Mira qué guapa la mujer que tienes al lado. No, tú eres bastante fea ahora. Ajá, ajá. La he encontrado en inglés. A ver, dime. Vale, creas una esfera de niebla de 20 pies centrada en un punto. Se va por las esquinicas y es oscuridad pesada. Vale, dura. Entonces es que en español, vale, en español creo que es la de nube de oscurecimiento. Entonces, ¿es de nivel 1? Es, a ver, first level. Una bruma que sube en área esférica de 20 pies. Sí, correcto. Vale, esto es la, ya sé entonces cuál es. La han traducido como nube de oscurecimiento. La han traducido los cabrones. Vale. Sí. Pues todo ya pues, va a ser. No, a ver, pues nada del bastón, porque está muy cerca de él, pues le tiro la descarga. Que es, vale. Que es gratis. Descarga sobrenatural. Pues vale, ¿tiro yo por ti? Sí, he tirado de conjuro distancia. Era más. Un efecto de radio más 8. Bueno, tiro ya. 10, 18, fallas. ¡Pichín! No tengo ventaja, ¿no? No, no, por estar ellos ahí agarrados. De hecho, yo lo pregunto por si rasco. Sí, de hecho tengo desventaja con tanta gente. Ya, a ver, ya. Con tanta gente ya es bastante exacto que no te pongo desventaja. Bueno, y aparte él está esquivando, que también tendrías desventaja, así que nos callamos, como ha sacado un 10. Vale. Sí, me cayó. Vale. Bueno, pues llega el turno y one more time las sombras vuelven a dar un giro, ahora en sentido contrario. Y él desaparece, pero aparece aquí arriba. Bueno, aquí arriba lo pongo porque es el otro mapa, ¿vale? Es el balcón. ¿Vale? Vale. Aparece aquí, se os queda mirando y dice... Ya me he entretenido bastante con vosotros. Creo que mi señor no tiene de qué preocuparse. Si este es vuestro poder. Se da media vuelta, sin demasiada prisa, y se empieza a pirar. Por aquí, voy a ponerlo aquí, en el otro mapa. ¿Vale? ¿Y qué hacéis? Se os deja ahí un poco de... ¡Ups! A ver, yo que diga lo que quiera, yo sé que moralmente hemos ganado nosotros. ¡Hemos ganado! Está yendo con el rabo entre las piernas muy elegantemente, pero está muy elegantemente.
pero con el robot tracciona, así que... Hombre, sí que te digo que le quedaban puntos de vida para... Vamos. Sí, sí, pa pero eso me lo dices a mí. Eso me dices a mí. Yo, sí, mi personaje sí, está convencido que íbamos a castigar. Sí, sí, sí. Vale. Bueno. ¿Qué mierdas estaban? Bueno, yo, a no ser que Pepito y Edu sean tan cerrados de ir a por él, que Pepito me lo creería. De Pepito, sí, vamos, Pepito, ya te lo digo yo. Pepito sale corriendo escaleras arriba. ¡Wow! Gregor, y le tira un martillo, todos los enseres de cocina, todo lo que lleva. ¿Tú, yo a Cali? A ver si puedo averiguar qué es lo que estaba haciendo aquí. Vale, Edu sube. Estamos por este lado. Todavía, que yo sepa. ¿Qué? ¿O no? Se ha ido. Estamos el combatiente. Combate el tío se está yendo. Está aquí, en el, la otra... Vamos, de hecho... Yo lo que te digo, Pepito va por él como un loco. O sea, sí, sí, pero... Sí, sí. Pepito. ¿Que vaya? Sí, pero irlo ahí sin la cobertura del resto del equipo, pues... Bueno, Akali, ¿tú qué haces? Ha dicho que un momento. Rubén ha dicho que un momento. Ah, vale. No. ¿Tú, pues... Oscar? A ver, yo le voy a dejar irse, porque... pero si Pepito va detrás de él, Edu también va detrás de él. Hombre, Edu, pero por no dejar solo a Pepito. Vale, digo, pues yo bajo del bicho este con mi doble movimiento y me tiro por... ¿Por la escalera o te saltas ahí? Espera, espera. Pájaro. Si saltas es una cosa, que ya es bastante preocupante. No. Si bajas las escaleras, son 40 pies de bajada. Vale. Tengo tres acciones de movimiento. Puedo tener tres acciones de movimiento en mi turno. Eso son 90 pies. Pues las gasto todas. Corriendo. Pongamos que llegas aquí, a media distancia. Al primer pilar o por ahí. Por ahí, correcto. No más. Vale, y bueno, todo esto, y todo esto porque el señor enano no se fía de mí. Yo saco las alas y vuelo hasta el balcón. Vale. Te podía haber llevado, vuelas? Pero como no te fías de mí. ¿Cuánto vuelas? También podías haber subido era a pegar al dicho ahí arriba y te quedaste abajo. Era el doble. Me quedé abajo sacando al Rajadín del combate. Ah, va, déjale, ¿verdad? Deja. Arriba, no entres, el doble. No el doble de movimiento. El doble de movimiento. Pero es tu movimiento normal. 30 pies. Estoy mirando. 60. 30 pies, 60 pies. Pues sí. Pues sí, podrás llegar más o menos, pues sí, a esta altura. Porque tú ya estabas abajo. ¿Vale? Vale, pues. El hombre este llega aquí al. Llega aquí a esta altura, se gira un momento, se os queda mirando y dice, que no me molesten. Y, ¿os acordáis que había como una especie de temblor? Sí. Vale, pues el temblor se traduce que ahora, desde de por detrás de él, aparece una... A ver, no tengo por aquí. Va, este. Empiezan a aparecer guerreros de estos berserkers, como los que... ¿Visteis? Ah, por sí, aquí. Vale. Pero estos son los humanos estos que se refugiaban aquí, ¿no? Sí. Vale. Empiezan a entrar. ¡War Strad! Empiezan por aquí. Salen como si fueran una avalancha de gente. ¡Arr! Y bueno, mientras eso, este sigue echando millas para allá. ¿Es por un pasillo? Sí, es un pasillo. Cuando me toque a mí, muro de hielo. Vale, para que dejen de entrar. Para empujarlos hacia por donde han entrado. Bueno, de momento, ellos unos cuantos entran ya. Sí. Aquí, ¡arr! Cuatro por aquí, cuatro para acá. No. Hombre, sería. Cono de hielo a lo mejor es mejor, ¿no? Cono de hielo creo que sí que cogería varios. Vale, y de, pues, seis. Ahí han entrado tres, 12. Y el señor este, pues nada, sigue hacia afuera. Vale, os toca a vosotros. Bueno, espera, estos que vienen aquí van en carga, un par de ataques lanzan. Bueno, que no sirva de precedente, pero creo que Rubén tiene razón. ¿El que salió? Hostia, y no está Rubén para oírte, macho, ¿cómo dices eso? Por eso lo ha dicho ahora, que no queda. Pero esto está grabado. Sí, sí, vale. Además lo pongo en el chat para que lo veas, Pepe. Vale, que estaba mirando. Vale, voy a coger aquí. Un sobre, momentito. Sobre lo de. Ahí. Sobre el Fiat S. Aquí no, allá. A ver,
acción. Ay, Dios mío. Más 6. Vale, pues dos ataques a Pepito de los dos tíos que vienen con grandes hachas y grandes de todo. Todo y todo eso que apareció de repente. ¿Qué ha pasado? Pues hemos seguido a Najadín y ha dicho que no le molestemos y ha venido la horda de los humanos estos que se refugiaban aquí, los bárbaros. Los bárbaros, estos berserkers de la montaña. ¿Tú qué querías hacer? Porque el Rajadín se ha ido. Bueno, te pongo aquí en el otro lado del mapa. El Rajadín ha desaparecido, ha aparecido aquí en el balcón, se ha ido por el pasillo y cuando salía por el pasillo han entrado una horda de bárbaros. Qué guay. Y tú, pues no sé, podías, si querías seguirlo, podías ir por donde Pepito, por donde Edu, o a lo mejor pretendías dar un salto cipotométrico. Tú verás. Pero Pepito y Edu lo siguen a... Sí, 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 lo que pasa es que, pues eso, lo que les da la armadura pesada. ¿Tú por dónde quieres ir? A ver, ¿a qué velocidad se pone él? ¿Quién? Rajadín, no se me escapa. Hombre, Rajadín se ha movido primero 30 pies y luego se ha... O sea, no, más de 30 pies de teleport y luego se ha ido andando un ratito. O sea, que su hechizo es más caño que el del libro. Sí. El libro ponía 30 pies. Sí, 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 él es más cañero que el libro. A ver, yo me puedo ir a 60 pies de un salto y luego muevo... No, pero el salto es tu acción de movimiento. No, pero digo de un BAMF. Son 60 pies, que podría ir... 90 pies. No, el mío es 60. Pues si quieres aparecer aquí y pelearte con Rajadín, pues puedes hacerlo cuando él estaba aquí. Y luego bueno, de la verdad es que 90 pies, no. Como no, mucho 60, habrías llegado... 60 más 30 más una acción de movimiento, eso serían 90. Ah, vale. Podrías haber llegado aquí arriba. Si quieres. A ver, si el plan es que no se ¿quieres pire, o no quieres? Voy a poner. Pues sí, si el plan es que no se pire. El plan es que no se pire, pero el libro pone que se pira. No necesariamente, pero eso tiene recursos para pirarse. No, por eso digo, en el libro pone que se pira, porque aunque llegues tú contra él, los demás vamos a estar entretenidos con una caterva de bárbaros. Vas a estar tú solo con Rajadín varios turnos. Y me mata. Pues eso, tú mismo. Bueno. Como han entrado los bárbaros por aquí detrás de él, pues dos para ti, dos para Pepito, dos para Edu y dos que hacen... Bueno, mira, dos que hacen aquí. Vale, primera por Pepito. Dos ataques, uno con 22. Pepito, ¿cuánto tenía? ¿Tenía...? ¿21? 21 creo que tiene de armadura. Sí, lo que pasa es que... Creo que 21 y si le van a dar usaba lo del escudo, pero sí, no sé si lo va a usar. No sé si lo va a usar, por eso. No, ¿con los bárbaros lo guarda para Rajadín? Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues se come un ataquito, lo que pasa es que llevará el mitad de daño ese suyo. Ah, vamos a gastar. Sí, los bárbaros esos que hacen de daño, una miseria. Hombre, pues... A un tío de placas. A ver, un de 12... Una miseria, dice. Más vente, 3... vente a pegar con ellos. Miseria. Ya voy, espérate que llegue. No me teleporto como tú. 10. Pues le harían 6 de daño a Pepito. 12 normalmente, 6. Vale, pues 6. Sí, yo creo que Pepito le vería igual. Se los comería y punto. Lord Barnabas, 6 puntos de vida. ¿Pero ya le han dado? Sí, uno le ha dado. ¿Ha tirado? Sí, un 16 y un 4, estos dos dados aquí. No te he visto tirar. A ver, 6 de daño. Guardar. Vale, otros dos van para Edu. Lo voy a tirar aquí al lado. Pues un 10 y un 3, pues nada. Edu se planta ahí con su escudo, ¡sclink, sclink! Y los dos se plantan aquí en la arcada y tú, como vas volando, te lanzan unas jabalinas. Óscar. Vale. Mira, ha saltado uno de los... Un 2 y un 2. Bueno, tiran jabalinas, pero las tiran al revés, así que... Eso salió de mi escuela. Eso salió de atrás. Vale, ya por ti... Rubén, dos ataques. Cea, uy, uno falla y otro 17 justito. No, espera, 17 no, 16, justo, fallan. Pues los dos que tienes aquí fallan. Vale, Rajadín está en mitad del pasillo, por si tenéis interés. Os toca. Vale, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezo por Pepito? Va. Pepito se pone su menos... ¿Cuánto era? Menos... 4, una cosa. O sea, menos 10 que se queda, a ver. Menos 4 se quedan en ataques de... A ver, 10 y...
Mandoble de cabeza de dragón. Ya, ah, es un menos 5, vale. Se atacan con más 4. Espera, hago los ataques. Bueno, si quieres tú, vale. Antes de nadie, toco la flauta. Aquí le tocas la flauta. No sé si es la mejor situación para sacar una flauta y ponerte a tocar, ¿eh? Vamos a ver. Podría ¿Tienes el objeto por ahí? Espera, un momentito. Sí. ¿Dónde lo tenemos puesto en general? Aquí, en flauta de desasosiego. Hombre, me tocas... Hay que decir que a Rajadín le gusta la música. Porque ah, todo, igual se queda. Hombre, mira, qué guay, qué tío. ¿Te sabes? ¿Sabe usted por qué el mono metió los cojones en el vaso? Y dice, no, pero si me la tararea. ¿Dónde está? No la encuentro. La flauta. Equipo en otros. Debajo de aquí de disfraz, flauta. Ah, de no, que te lo puse en el... Sí, me lo pusiste abajo. A ver, un momentito, Akali. 30 pies o menos de ti, te escuchen tocar, deben superar una tira de salvación de sabiduría CD15 para no asustarse de ti durante un minuto. Sí, pero que te dice que tienes que... Bueno, va, me da igual, es correcto. Tú sacas ahí, esquivas, sacas la ESO y haces... Y tocas heavy metal. ¡El afilador! ¡Afilador! A ver, si consiguiera vaciar esto, pues podríamos seguir a un... Es lo que se me ha ocurrido para... Intentar deshacerse de tanta gente de golpe. Son vale. Salvaciones a 15. Vale, sí, sí. Ellos no son precisamente... De sabiduría, claro. Berserker, sabiduría no es lo suyo. Mira, tienen un 0 patatero. Pues a 15. Vale, pues los dos que tienes delante... 18 y 15, sí. Coño. Los dos que tienes delante son muy duros. Sí, los dos que los que han visto sacar la flauta. Han dicho, pero ¿qué hace? ¿Cuánto es a 15, no? A 15. Vale, pues estos dos de aquí, ¿qué hacen? ¿Huyen? Sí. Vale, pues estos se vienen para acá. Uno para acá y otro se viene corriendo para acá. Los turnos en este juego eran de 6 a segundos o de 10 segundos. No me acuerdo. Un minuto me va bien. Dos más que fallan. Y dos más que fallan. Vale, pues todos los que fallan se meten unos aquí. Estos están muy lejos para asustarse, así que el resto se van corriendo por aquí. ¡Socorro! Pero los dos que están quedando, ¿qué haces con la flauta? Bueno, esos son los que me tienen que ayudar, Pepito y compañía. Vale. Pepito, como es muy así, se come los ataques de oportunidad de este guerrero y los del siguiente para intentar ir a por Rajadín. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Ay! ¡Oh! A ver, sí, que se va a comer dos ataques de oportunidad. De 20, no le dan. ¡Cling, clang! Rebotan en su armadura. Y llega a atacar. ¡Rajadín! ¡Que te doy! ¿Rajadín ha tirado la tira de salvación? ¿Rajadín? No, se ha ido más de 30 metros. Más de 30 pies. Ah, vale. De todas maneras, si quieres que la tire... Pff. Es cosa del máster. Si me dices que está más de 30 pies... La pasa. No, es eso, pero la pasa. Vale, pues Pepito llega ahí rascando, le intenta hacer un ataque y Rajadín nada. Que de un pasito lo esquiva. Vale, Edu. Edu se enfrenta al que tiene delante. 13. Le mete viaje, sí, porque este señor tiene una fea muy poquita cosa. Vale, son 12 y 12, 24. Oscar. Dime. ¿Me ayudas con los míos o vas a por Rajadín? Bueno. Saberlo. Y también está Dicky, o sea... Bueno, pues este se viene por aquí por detrás y ataca a Pepito. Y luego atacaremos a estos de aquí. A ver, si Pepito lo consigue mantener aquí en un momentito. No, que va, no lo va a conseguir. ¿Cuánto alcanzan tus tentáculos de las narices? Más 6, 22, 6 puntos de daño más. No llegan a tanto, tengo que acercarme más. Y aparte esa tirada de salvación de destreza, es que Rajadín lo va a sacar. Sí, no, es una víbora. Bueno, pero es... Si falla. Vale. Edu ha actuado. Te queda Akali, tú.
O culebras no, o Akai, quien quiera. Yo me puedo llegar hasta aquí y atacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, llegarías a estar sin. Consumiendo tus dos acciones, llegarías hasta detrás de Edu. No, pero a ver, es la acción extra que tengo de movimiento, ya. Más de movimiento. Claro, llegas hasta ahí. Y la que te quedaría para atacar, pues si la, ahora te toca usarla para moverte. Pero ya no llegas a atacar. Pues llego hasta detrás de Edu, ¿vale? Sí. Y así, o sea, Edu está en un lado de la escalera, yo estoy en el otro, y desde ahí le tiro un rayo al... Ah, eso sí. ¿Qué es un rayo de fuego de esos? ¿Un cantrip? A ver, sí, un cantrip lo tiro. A ver, Toma. Mi salvación es... Espérate, ¿pero es salvación o es tirada de ataque? Es, depende de qué cantrip le tiro. Ah, vale. Estoy viendo, a ver. Tantos no tendrás, ¿no? No, pero estoy viendo cuánto voy a la salvación. Vale, va a 13, ¿vale? De. Constitución. Vaya, contra bárbaros, no has escogido la mejor. Bueno, la primera que he pillado. Pues nada, la pasa. ¿Se lleva algo, aunque la pase? No. Vale. No, si la pasa, no se lleva nada. Vale. Oscar o Rubén. Yo toco la flauta. Ah. Vale, pues me toca a mí. Pues me acerco hasta que 120 pies sea justo el cuadrado delante de Rajadín y muro de hielo delante de él. Ah, ponérselo del... Le cierro el pasillo. Vale. Tú le haces ahí un muraco de hielo. Muy bien. ¿Es destruible o algo? Léemelo, porfa. Hostia, sí, es destruible, pero hace daño si la atraviesa después. Espera. Bueno, destruible, a ver, espera. Crea un muro de hielo con 10 paneles cuadrados de 10 pies. Empuja y produce 10 daños de 6, destreza la mitad. Cada panel tiene C. Pero tú no le empujas. Hombre, a no ser que pueda tirar hacia atrás, no creo. Vale. Hombre, puedo hacerlo justo donde está él. Que se lleve daño también, pero. Lo que pasa es que si lo haces así, también se lo lleva Pepito. Entonces lo hago delante de él. Vale, pues. Cada panel tiene CA 12 y 30 puntos de golpe. Sí, lo estoy viendo. El panel destruido ahora deja una cortina de frío que causa 5 de 6 al atravesarla. Vale, pues mira. De todas formas, son 10 paneles de 10 pies. No tiene que romper solo uno, tiene que romper varios para. No, pero vamos a ver, tú haces un muro. No pones los 10 paneles uno detrás de otro. No sé. Ese muro laminado. 10 paneles con espaco. No, pero me refiero a que a lo mejor son dos paneles para hacer el muro. Sí, sí, ¿tú qué quieres? ¿Bloquearlo todo, no? Sí, quiero bloquear el pasillo por donde está intentando. Vale, ir. Vale. 10 paneles cuadrados de 10 pies, vale, que empuja y produce 10 de 6. Vale, pues efectivamente le pones. Mira, pongo este dado negro aquí. ¡Mec! Salida bloqueada. Vale, ahora. 10 de 6, destreza la mitad. Cada panel tiene CA 12 y un panel de destruir. Pero los puede atravesar, ¿no? ¿Verdad? Pues en principio, que no sepa, no, son sólidos, tendrá que romperlos. Vale. Dice, un panel destruido deja una cortina de frío que causa 5 de 6 al atravesarlo, pero el panel destruido, no el panel. El panel teóricamente tendrá que romperlo. Ay, eso me ha gustado. Muy bien, Dickinson. Vale, pues... Ahora le toca a Rajadín. Rajadín se gira aquí. Desaparece. ¡Fum! Hay un nuevo giro de sombras. Y Pepito se queda aquí. ¡Mierda! ¿Quién tiene el ron o la ginebra? ¿Qué? ¿Que quién tiene el ron o la ginebra? Pregunta Pepito. ¿El ron o la ginebra? Claro, tenemos el hielo. Joder. Joder. Oscar, cambia el nombre y ponte Sifa ya. Han cerrado canales de Twitch por menos. Por menos. Oye, bueno, Oscar. Pues los bárbaros que quedan aquí. Bueno, en principio. Los dos que tienes tú. Rubén. 17, con el 17, a ver, 8 y 6, 14, ese no te da. 17, 23, no. Ese sí te da, ¿no? Sí. Vale, pues son, a ver, la mitad, 7 y 3, 4, 11 puntos de daño.
¡Hachazo! Que te decía, Oscar, que ya eres Sifa. Ya te puedo llamar Sifa. ¿Sifa? Por si fallas. No, la de Castlevania. Por Sifa. Por si fallas. No era como si por Sifo, por si follamos. Pero eso si era un brindis famoso. Ah, bueno, pero el escudo que hace. Bueno, sí. No vuelo igual. Me parece más chulo como vuela la de Castlevania, pero. Vale. Pues. Qué feo. Podrías tirar de una percepción para ver a dónde se ha teletransportado. Tiene que tener visión, ¿tú? O sea, tiene que estar detrás nuestra. ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Desde aquí? No. O sea, lo tenía delante. Ah, vale, vale. Ha desaparecido. Pues, vale. Por lógica, vale, pero tienes tres guerrerazos delante y un señor con. Vale, ha desaparecido. Ha hecho fumf. Ha hecho un bamf, que diría Oscar. Es un rondador nocturno. ¿Qué? Pepito se queda. Pepito se queda aquí aturdido y dice, pues tú la vas a pagar. Y al que tiene delante le arrea con toda su furia. 20. Pues mira, un 5 y un 6. Pues no da mucho, porque si lo hace con el sub menos un más 4, 6 y 4, 10. Oh, falla. El bárbaro le bloquea los dos golpes. ¡Oh! Se siente poderosísimo. Estos siguen corriendo. ¡Oh! Edu, pues nada, Edu en combate singular aquí. Se enfrenta al caballero de la cebolla. Vaya. 8. Bueno, aún así creo que da. Edu tiene más 7, sí. 24 puntos más. ¡Au, au! El bárbaro está malito. Vale, Oscar. Bueno, ahora tú. Culebras, tú llegas. Ah, vale, culebras. Por, o sea que lo tengo ahí, por si quiere. Sí, a ver, le pegamos a este y lo quitamos. ¿Dónde está el dado verde? El lado verde venenoso estará en el otro lado. Vale, a ver. Verde es el de la main y sí. El rojo el de la offhand, ¿vale? Sí, le puedes meter ataque de. Te traigo dados de 6. No, 14 y 8 le doy. Sí. Y con 16. También, con... también. Bueno, con 17. Tengo que con 15. Sí, sí, le das. Con 15 y el otro también. Vale, pues a ver. El segundo, un D6 para. Hay aquí varios, te trae un capazo. Ah, vale. Pues no. Te faltaría un D4, ¿no? A ver. Ay, ¿no tenemos? Sí, tiene que haber. El de la offhand se lleva 6 de daño. Sí. Vale. Y el. Es Sneak Attack, ¿no? En teoría. Sí. ¿Que son 4 de 6 o 5? 4 de 6 con 4. Pues ahí los tienes. Y el de 4. ¿Dónde teníamos el de 4? ¿Qué saqué yo? Los tienes a la izquierda. ¿A la izquierda? Sube, ah, vale, sube. Ya he visto uno, vale, ya he visto uno. No, no, pero que están ahí, están en el. Ah, sí, en sí, es cierto. Es que no se ven casi. Es que están grises y no se ven una mierda. Claro, pero están ahí. Sí, es cierto, estaban ahí. A ver, esto es el ataque. Vale, 9 más 5, 14. Se muere. ¡Ah! Vale, chuchus. ¿Tiene algún ataque extra, Edu o algo? No, no es el que tiene ataque no, extra. No, Edu ya ha hecho sus dos ataques. No, pero el que tiene ataque extra matando a alguien o que se muera alguien es Pepito. Es Pepito, sí. Next. Vale. Yo me estoy atento por si aparece justo donde estoy yo, poder esquivarlo. Vale, pues tú te quedas ahí en prevengan. ¿Robén? Yo quería volver a teletransportarme a alguna sombra, pero a altura. ¿No hay ningún candelabro? Que llegue. Joder, yo de pero, un salto. A ver, la sombra que tenga unos mínimos, ¿eh? No me vale hacer una sombra con lápiz. Oscuridad, ya lo sé, penumbra. La cabeza de la estatua. No, pero corrión, pero que son 60 pies. No llega. 60 pies, ahí no llega. 60 pies, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son 40 pies. Pues mira, pues solo puede. 60 pies de alcance tiene el teleporte ese. ¡Solo! ¡Joyón! ¡Solo, joder! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues mira, puedes llegar. Podrías llegar como hasta aquí
Pero si hubiera sombra, claro que no la hay. Claro que no, pues mira, la hay. Junto a una columna puedes. Abajo. Aquí abajo puedes teletransportarte. Por aquí hay mucha luz. Por aquí hay más oscuridad. No, pues en una sombra que haya en un pilar de esos que has dicho. ¿Vale? ¿Cualquiera? ¿Esta te sirve? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí donde Rajadino. Uy, perdón. Vale. Que le ponga la misma sombra. Oye, que esto está muy confuso. Que aquí ya hay. Apártese, señora. Búscate otra sombra. Esta mía. Vale, pues como estos se quedan así picuetos, pues uno se gira y se va cara a Pepito y el otro pues se viene aquí cara a Edu. Bueno, pues esos dos, a ver, uno para Pepito. Le hace un ataque barrugoso, un 22, se lo come, porque se está guardando sus preciosos escudos. Le quedan 27 de vida, otro se va por Edu. ¿Edu cuánto tiene de CA? ¿21? Ah, no, 19. 12 y 6, 18, pues Edu bloquea. ¡Clank! Hachazo que para mí no es. Vale, os toca a vosotros. Empiezo por Edu. Y así. Dos ataques, que son un... dos, vale. Pues nada, otro Berserker. Son 8, 4, 12, 24 puntos de daño. ¡Au, au! Vale, después de eso... tiro por Pepito, que está ahí diciendo... dos bárbaros a mí, me la van a liar... Vale, pues con hacer 2 de 6 más un animalá, ¿no? 2 de 6 más 19. Porque el 5 no hace nada. Se volatiliza. Pues 8 y 19, 27. No se volatiliza, pero vamos. Le hace un buen tajo a uno de ellos. Estos, hemos dicho un minuto. Bueno, estos de aquí siguen corriendo. Se escapan con el dado de 4, que es colega suyo. Ahí lo tienen escondido ellos. Vale. Vosotros, Oscar, ahora... bueno, no hace falta que tires percepción. Oyes un brum, brum, brum. Y unos bárbaros que iban por aquí huyendo. Con cosa de miedo. ¡Hostia! ¡Brum, brum! ¡No! ¿Aparece uno volando por la puerta de un lado a otro? No, tú solo ves por aquí. Por aquí, pues eso, ves las sombras. Y en eso ves unos ladrillos que hacen ¡pum! Con forma de berserker. rollo Looney Tunes. Sí, sí. Bueno, se quedan ahí. Igual lo pueden bajar un poco. Oyes gritos y golpes. ¡Arg! ¡Arg! Sí, a lo mejor lo cansan un poquito. Vale. ¿A Cali? No localizo a este hombre, ¿no? No. Ah, bueno, haz una tira de percepción. Tira. Tú eres mi mano. 19. Pues aquí abajo, tú no. Tus sentidos apoteósicos no. De elfa, no detectas nada. Vale. Oscar. Se ve, había como troneras. Se ve al otro lado de la pared, ¿no, verdad? Ah, por aquí, sí, hay unas troneras aquí. Tú por eso digo que ves una... algo, hombre, ves el golem ahí moviéndose, oyes los gritos de los bárbaros, se ve poquito, es una tronera finita. Una pregunta, yo hubiera podido teletransportarme a través del muro. ¿Y este guerrero qué hace aquí? Ah, eran cuatro, pues cuatro. ¡Oh, pues igual se lo bajan, cuatro bárbaros aquí! ¿Se ve detrás del muro? ¿Cómo que sí se ve detrás del muro? ¿El muro de hielo que ha hecho Oscar se vería a través de él? Sí, entiendo, pero como mirar a través de hielo. Y con lo denso que lo ha hecho, no sé si se vería bien. Vale, es que claro, yo en mi mente pienso que hace lo mismo que yo. Y entonces yo hubiera podido pasar a través del muro con el BAMF, no, ¿verdad? Si hubiera visto al otro lado sombra, no. Si hubiera podido ver, sí podría haberse teletransportado. Vale, pues no, estoy pensando en... si se puede haber ido por el muro o está por aquí dentro. Hombre, se ve mal. Yo no lo hubiera... ¿No crees que lo haya hecho? Vale, por eso. Sí, a lo mejor lo intenta y aparece como una mosca. Aparece deformado. Ahora cuando salís os lo encontráis como el mosquito de Parque Jurásico ahí congelado. Rajadino Nice. Vale, Oscar, ¿tú? En Ambar. Sí, no,
Sí, por la tronera no se puede disparar al golem, ¿no? Te tendrías que acercar. O le daría tres cuartos de cobertura al golem. Fuertes. Vale, no, pero va a hacer. Es que lo que quiero saber es si lo pico y atraviesa la pared el golem. No, deja que lo bajen los bárbaros un poco. Potencia a los bárbaros. Vamos a los bárbaros. Añadir a la party. No, a ver. No, ¿cuántos bárbaros quedan aquí? ¿Con Pepito hay alguno, no? ¿Dos? Con Pepito hay dos, con Pepito hay dos. Es que cada vez que intento poner el cursor encima del puñetero, esto me sale un... Pepe. Ahora a los bárbaros le sale arriba. Kai te invita a su raid. Sí. Claro, si no puedo curarles ni hacerle buff ni nada. Bueno, al que tenga más cerca y pueda verle, tengo 120 metros de alcance. Toque helado, que son 2 de 8. Los que están aquí dentro, nada, pues uno de los de Pepito. Por ejemplo, toque helado, 2 de 8, pero le tienes que dar. No, pone 120 pies de alcance. Es que creo una mano esquelética y fantasmal en el espacio de una criatura. A ver. Impactas un ataque de conjuro a distancia, recibe. Sí, impactas un ataque de conjuro a distancia. Sí, sí. Claro. Pues eso, tira. Pepito está entrando, que se ha quedado dormido. ¡Uy! No me lo habría esperado. Vale, pues le das 2 de 8 más. 2 de 8, no, eso es 2 de 8, pero es daño necrótico y no puede curarse hasta el siguiente turno. Sí, bueno, tampoco está por. Por la labor. Ellos son bárbaros. Yo pienso que tienen esto de cura, de la generar vida o cualquier cosa. No, bueno, pues ¡ay! Le hace pupa. Vale. Bien. Pepita, actuado. Culebras, me faltas tú y a Cali. Pues ataco al este que ha tocado Pepito, de la misma manera que antes. Pepito, que ha tocado Edu. Creo que Edu. Vale. Vale. Los dos le dan. Vale, pues a ver, primero el de la offhand. Son 3 de daño. Sí. Más 15, son 18, más 5, 23. 23. 23 de daño. 23. ¡Au! Vale, sigue vivo. Y un pasito para darle ventaja a Edu. Vale. Pasito para la esquivaría. Vale. Habéis atacado. Akali, me faltas tú. Yo he tirado la percepción. Te has quedado. Vale, sí, claro. No, si te has quedado ahí mirando toda la sala y tal, no percibes nada. Vale, a ver, voy a hacer una tirada aquí por los bárbaros. 4 bárbaros contra un golem. A ver, los bárbaros están en PortAventura ya, ¿o qué? Pues, bueno, no se han sido muy buenos. Y ahora tiro por el golem. Creo que tenía 3 ataques. Bueno, se miden. Bueno, sí que ves un trozo de muro por aquí, sale, ¿no? El golem da un puñetazo, que un bárbaro esquiva, y una tronera ahora es un poquito más grande. Hola, ahora ya es ventana. Buena. Vale. Ya llega. ¡Hombre, Pepito! Buenos días. Oh, perdón. Pues mira, llegas perfecto para recibir 2 hachazos. Genial, guay. Guay. Siempre los he decidido. Pues mira, uno pifia y otro tal. Te ven ahí con tu aspecto de hombre recién levantado. Sí. Y nada, fallan. Defensa de la gaña. Me alegro un montón. Vale. 20-85. La gaña más. Mira, más. Y se lo sabe. Par, Edu, impar. Culebras, pues el del hacha decide que eres mejor objetivo que Edu. Y se lanza por ti con toda su mala saña. Con un 17 te da. Ha hecho ataque de este de bárbaro lanzándose a por todo. Luego hay ventaja contra él. Vale, 17. Pues te hace 11 de daño. Culebras. 11 de daño. Bueno, no te había tocado aún este turno. Vale, pues ahí te lanza un hachazo y una patada para hacerte regular un poco. Vale, estos de aquí se pelean. Los que se pelean se desean. Y os toca. ¿Quieres empezar tú, Pepito? Tienes 2 bárbaros delante. O todavía se está espabilando. Voy con Edu. Edu hace doble ataque con ventaja a ese bárbaro. Un 8. A ver, pues esto va justo. 8 y 7, 15, sí, le da.
Y con ese también le da, vale, pues con 24 puntos de daño que hace de base, pues el bárbaro pasa mejor vida. Que la fuerza le acompaña. ¿Le he pegado yo o...? No, no, es Edu que estaba con otro. Ah, vale, genial. Y luego se acerca por aquí para ayudar luego. Me está cargando ahora. Pepito, tú, te estás delante de dos bárbaros. En un pasillo, vale. y no te puedes retirar porque hay un muro de hielo detrás. Yo retirarme, no, mira, bueno. Ataque poderoso y ataque poderoso. Por muy aquí. Bien, doble ataque poderoso, eso ya te lo... Vale, 10-14, vale, pues a uno de los bárbaros lo haces maqueto, porque con dos ataques que le ha dado ya, y mal que estaba de vida. Oye, qué chulo, ¿cómo has aprendido a dibujar, Pepe? Qué chulo te has quedado. Que sí, el gato... Sí, me... El gato 2.0. La puta hostia, tío, cómo has mejorado en una semana y a... Lo que hace una tutorial YouTube. Vale, Edu, a tu bebé. Vale, Culebra, Sky y Akali. Me quedáis vosotras. Y vosotros. ¿Akali? Akali no. Akali no calibra. Nada. Culebras, tú, que igual lo tienes más claro. Se ha movido Edu para ir de sí, bruto, va. Pues. Movimiento y detrás suya para tener ventaja. Sí, 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 tienes todo. Vale. Tienes todo para darle. Vale, pues primero el sneak attack. Con ventaja. Vale, vale. Sí, dar. Sí, sí, le das. Y luego la offhand también tiene ventaja. Sí, ¿no? Sí, todo ventaja. Vale, son todo ventajas. Uy, un criticazo. Crítico. Vale, vale, ¿qué es? ¿Un D4? ¿O no, un D6? Pues 6 más, tira 6 más el dado. Más 9 de, o sea, 9 de daño. Y. Lo otro es 17. Vale, o sea, 26. 26 de daño en total. 26, pues. ¡Au, au, au! Mucho dolor. Vale. Vale, Edu, Pito, Culebra, Kai y Akali. Quedáis vosotras. Kai. Yo le tiro al golem. Si lo veo ahora, le tiro al golem. Sí, lo ves. Pues te tienes que acercar un poco, eso sí. Pongamos que vale. A esta altura. Vas volando todavía, ¿no? Sí. Pues vale, tiro... pues. Tírale al golem. Más 8, tira tú. Más 8 al ataque. 15 y 8, 24. Espera, que voy a buscar al golem, que está por aquí. Sí, le das 2 de 8. 2 de 10. No, no, al golem no le voy a tirar esto, que necrótico, que se ríe de mí. Ah, 2 de 10. Espera, que los tenemos aquí. 2 de 10. Más 4, espera. 8 y 3, 11 más 4, 15. Porque una cosa, tengo lo de descarga agónica. Cuando lanzas descarga sobrenatural, añade el daño a tu modificador por carisma. Pero se añade solo a uno de los rayos, ¿verdad? Solo a al ataque. ¿Y el ataque qué daño hace? El ataque hace un de 10, pero por subirlo de nivel hace 2 de 10. O sea, solo es un ataque, ¿no? Sí, sí, solo es 2 de 10 más 4. Vale. Es que como pone lo del nivel aumenta el número de rayos. Pero hace igual, sí. Era una pregunta tonta. Sí, 2 de 10 más 4. Vale, pues muy bien. Vale, pues le haces 15 de daño. Muy bien. Pues se molesta el señor Golem. Y a ver, Golem de piedra. Oye, que ya este paso que si matamos a este Golem, ya puesto matemos también al del tesoro, a ver qué hay, ¿eh? Bueno, está claro. Rajadín se va, vamos a por el tesoro. Oye, ¿y Rajadín? Luego me contáis qué ha pasado. Pues que no. dice que no somos suficiente para él, que no vale para nada, pero ha salido con el sabote de las piernas. O sea, muy elegantemente, eso sí, pero ha huido, de momento. Ah, bueno, me vale, me vale. Me vale. Vale. De momento ha huido. A no ser que esté esperando para meternos la furga trapera, que es posible. Pues yo vale, recuerdo un momentito que los quedado. Bárbaros. Los bárbaros vuelven a intentar. Pues ahora ya se han puesto las pilas. Le meten dos hachazos al golem. Vale, y ahora el golem le da dos amores de los suyos. Oh, pues el golem está oxidado y no se mueve muy, muy fino. Vale. Edu viene por aquí, pa. Vale, empezamos de nuevo. ¿Quién quiere empezar? ¿Pito? ¿Estás dentro? Ataque poderoso. Pues tienes pero ahí delante un bárbaro. Yo no he hecho nada, pero bueno, da igual. Ah, bueno. Te has quedado. Sí, no, sigo paralizado. Buscando a Rajadín, pero nada, quería ir ahí detrás del golem.
¿Podría, cuánta altura hay? ¿Podría subir escalando? Escalando, es que no hay de escalar porque por aquí abajo tienes hueco. O sea, tú en realidad estarías en el otro mapa en la parte de abajo, pero bueno. ¿Cuánto me has sacado? Perdón, un 12 y un 14 le dan los dos ataques. Vale, pues... Lo haces papilla. Vale. Bueno, creo que lo haces papilla. Vamos a tíralos, va. 4 de 6 más 32, creo. ¿Más 32? Espera. Sí. Tú pues haces... son 42 de daño. A ver. Si hace... Ah, vale, porque son más 10 de daño. Vale, vale. ¡Muere! Bien. ¿Cómo te has hecho? ¡Ah! Vale. Bueno, después de matarlo aún te queda acción, por si quieres moverte. Ah, vale. No hay nadie herido. Esto no de aquí detrás, bueno, tú estás... A ti te quedan 27 puntos de vida. Ah, genial. Te han hecho algún ataque que otro con hacha, que eran 6 puntos de vida, y hemos pensado que no querrías gastar tus escudos contra ellos. No, no, ya has pensado bien, porque eran a la mitad 3. No, 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 6 ya a la mitad, eran 11 cada ataque. Ah, pegaban durito. Sí, vale. Son bárbaros con grandes hachas. Vale. La situación pues, parece controlada, ¿no? Pues aquí hay un muro de hielo que ha hecho Oscar para que no se escapara Rajadín. Tú estabas persiguiéndole, el Rajadín estaba aquí en medio y cuando ha tenido ocasión, pues ha desaparecido con su paso brumoso. Vale. Pues, me quedo sin hacer nada. Entre que estoy yo desubicado y que... Sí, él está desorientado, el guerrero está que no sabe. Vale, culebras. Soy un señor mayor, me han dado por el culo. Culebras, que lo vea, cómo está la cosa. Estoy yo aquí. Estás aquí, de enfrente de... Frente vale. De Barnabas. Me vengo aquí y sí. Les cierro la puerta a los tres aquellos que se han ido para aquel lado. Vale. Para que no nos molesten por detrás. Muy bien, pues Volvar se acerca por aquí para ver... ¿Cómo está la cosa de los bárbaros aquí? Llega hasta aquí y ve la situación. Siempre es importante que no te molesten por detrás. Exacto. Totalmente con culo. Ni el pelo de una gamba. Ahí está. Vale. ¿Oscar? Pues le tiro otro. O sea, a ver si entre los bárbaros y yo nos bajamos al mole. Vale, pues tiro por ti. Sí. Con más 8 le das 2 de 10, ¿no? 2 de 10 más 4. Sí, 2 de 10 más 4. Aquí, estos dos de aquí. Vale, pues 11 más 4, 15 más para el golem. Enhorabuena, ese golem ganador. 15 más. ¡Au, au! Vale, los bárbaros pues siguen a la suya. Gran película, para el que no la haya visto. ¿Cuál? Los bárbaros. Los bárbaros siguen a la suya. Los bárbaros siguen a la suya, eso. A ver. Es el lado 2. Colencia 17. 13, 1 le da. 18 le da. Vale, pues 2 le dan. Bien. Lo pican. Le pican ámbar a la cosa. Y ahora el golem. Uy, perdón. Solo el negro y el otro. Uf, pues el golem está. Esta que no da pie con bola, a ver, más cuánto tiene. Hasta que lleguemos nosotros. Ah, vale, pues sí queda. 16. Por eso lo quiero del castal antes de que llegue. Cuando llegue a nosotros, cuando empieza a repartir. Tú espérate que vea Pepito. Sí, que Pepito les da positivos a los golems, ¿no? Vale, pues sí, uno de los bárbaros se lleva un buen mascote. Mirando la pinta de los dos bárbaros. ¿El qué? Nada, como has mencionado la película... La peli de los bárbaros. La tengo que volver a ver. Película. No me preguntes por qué, creo que me gustó de... Que va, era muy mala, ¿no? No te puede haber gustado. Te puedes reír, Los dos gemelos, eran dos hermanos. Dos gemelos que eran unos cachos que hacían pelis malas. Esto no me ha podido gustar, ya estoy viendo fotos, ya las recuerdo. No he dicho nada. Y tanto que no te ha podido gustar eso, madre mía. Me arrepiento. Vale, Akali, va, que llevas unos turnos ahí mirándonos a butardas. Por aquí no hay nadie. No hay nadie. Pues nada, intento subir
Es que no me sitúo en... El golem está ahí arriba, ¿no? Sí. Tú ves que en realidad estarías aquí. Estarías aquí abajo. Creo. A ver. No, aquí abajo, esta columna de aquí. A ver, las columnas en las que te habías escondido son las columnas que aguantan el piso donde está el golem. No, es más a la derecha el piso del golem. Más a la derecha. De la escalera. ¿No? Claro, mira la escalera. Pero se puede andar por bajo de donde está el golem, ¿no? Sí. Sí. Claro, no, todo este pasillo... Todo sí, este pasillo. No, el pasillo no, sería más bien esto. Sería eso de ahí arriba. Esto de sí. Piedra, no, es muy gordo. Pero por eso digo, llegar hasta detrás del golem me costaría, ¿no? Simplemente hombre, el salto era importante, creo que eran 20 y pico pies de altura. Hombre, podías intentar entrar de un salto y aparecer en la ventana que ha abierto el golem de un puñetazo, pero te quedarías ahí ya. Ah, pues voy subiendo escaleras. Si no pues puedo encaramarme por algún lado... Me podrías, pero igual es peligroso. Es que no, además, habiendo escaleras, ¿para qué lo quieres hacer complicado? También no, en el nivel siguiente ya puedo andar por las paredes verticales. Vale, sí, porque las paredes horizontales llaman suelo. Llaman suelo, sí. Ya, por eso lo he dicho bien. Vale, ¿no? Te pongo aquí, como te mueves bastante rápido, te pongo aquí al lado de Duya. Vale, pues siguiente turno les toca a los... Bueno, los bárbaros ya han actuado, tú has actuado, Kai también ha actuado, culebras... Turno nuevo. Los bárbaros estos. Ay, bueno, ellos ya habían actuado, es verdad. Ah, no, me tocaba ahora. A ver. Sí, 2, que luego, 17, Pepe, cuando 14. Acabemos todo, dame 5 minutos para hablar contigo sobre una cosa de la ficha. Uy, qué cosas. 17, 11, 14. Es que creo que hay un error en el Dungeon 20, entonces... Puede haberlo, sí, hay algunos. Claro, vale, y como pues, tú sí que estás en contacto con ellos, supongo. Sí, de hecho, si les dices algún bug, oye, que falla esto, que esto está mal, o que esto no está igual que en el libro, eso ellos se lo apuntan. Vale, pues ahora sí, tres bárbaros han podido asestarle tres buenos golpes. Os toca a vosotros. Edu, pues no sabe aquí muy bien qué hacer, porque los bárbaros no es que sean coleguis. Sí, pero yo creo que es más fácil matar a tres bárbaros luego que al... Ya, pero por eso te digo que Edu en principio, pues oye, se arrima aquí y se queda mirando a ver sí, cómo sucede la cosa. ¿No? Con palomitas. Pepito. A ver quién gana. Vale. Tú estás aquí. ¿Por aquí se puede subir de aquí a aquí? ¿De dónde a dónde? No, bueno, no, hay una altura como esta escalera. O sea, esto vale. Es lo mismo. Esto está en el piso de arriba, si no me equivoco. Sí. Pues nada, me vengo aquí a cubrir las espaldas a Edu. Muy bien. ¡Culebras! Ya volve. A ver, hemos hecho una raid al final con los bárbaros. Si te gastas todo el movimiento, llegas a cruzar la habitación entera. Ya, pero pues. Si te quedas ahí, ¿qué? Ahí hay demasiada gente y yo no veo bien por ahí. Aquí en medio, por el hueco que ha disparado Oscar, tiro yo un rayo. Vale. Vale. Pues a ver. Otra vez, ¿por qué? Si es salvación, si es una salvación de constitución, dime qué hechizo es, porque igual es inmune. No lo voy a tirar a... ¿Ah? Hombre, a ver, es que no sé, tío. ¡Veneno! Y dice, pues vale, enhorabuena. Sí, es de veneno, pero... Vale, quien chupe el ámbar del cole me está veneno. Eso no. Le voy a tirar el rayo de escarcha. Eso, ¿vale? Mejor. ¿Esto tiene salvación o no? No, será un ataque a distancia, con tu bonus de eso mágico. Y como lo que le estoy tirando yo. Si le das y si no, pues no. Ah, pues eso. A ver, ¿dónde tengo yo? Tenía apuntado por aquí. ¿Cuánto tiras de este hechizo? Tu ataque más mágico cinco. Será... Pues, más 5. No más 5. Vale. A ver, espérate. Pues sale un 12. Vale. 12, ¿sabes? Perfecto. ¿Cuántos son? ¿2 de 8? Tienes aquí dados de 8. Aquí dados de 10. Aquí dados de 6. Aquí dados de 4. Aquí dados de 20. Aquí dados de 20. Estamos a nivel 7, ¿no? Nivel 8, vale. Pues estos son 2 de 8. Vale. Aquí los tienes. Vale, a ver, por 2 de 8. 10 puntos de daño para el golem. Más. Más nada. Sí,
Sí. No. Se, su velocidad se reduce a 10. Ah, vale, pero no más daño. No, 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 no. Pero se, se es como si estuviese ralentizado. Muy bien. Pues sí, sufre un buen impacto. Vale. Edutal. Oscar, me faltas tú y a Cali. Vale. Ahora, esto no le va a gustar a Pepito. Como no me pueden evitar, no pueden evitarlo porque está muy lejos, me doy la vuelta, que esto está controlado, y me voy a hablar con el Liche. Muy bien. O sea, te piras para allá. ¡Tiu! Iba a decir tres coña, pero estoy pensando en serio, ¿eh? Nada, le tiro al golem, va. No voy a hacerlo. ¿Ah, sí? No. Es que si lo hago aún pensarán mal de mí, joder, y luego le doy más cizaña al humano. Nada de lo que hagas va a hacer que piensen bien. Nada. Ya, lo sé. ¿Tiro por ti? ¿Más 8 era? Sí, más 8. Vale, le das 2 de 10 más 4, ¿no? 4, sí. Pues 9 y 3, 12 más 4, 16 más para el golem. Venga, que lo tenéis ya. ¡Arr! Ya está visiblemente dañado. Queda poco ámbar ahí. Habría que empezar a matar bárbaros ya, ¿no? Los bárbaros, dos aquí. Hay que ahora vamos a ayudar al golem, que no sepan con quién vamos. No, dos de los bárbaros se giran y dicen. Y hablan cosas bárbaras. Y ya poco más. Siguiente turno. Los bárbaros vienen para acá y se lanzará por Edu. Le hacen un par de ataques. Que uno no hace nada, pero otro sí que le hace 11 puntos de dañito al señor Volvar. No lo bajes a 0 puntos de vida, que si no, cuando venga. Vale, eso por aquí. Luego otros dos bárbaros atacan al golem. ¡Coño! ¡Los bárbaros! Pues uno, a ver. ¿Cuánto hace de daño? Pues 12 más 4, 16. No, lo metí. 6, 19. Sí, lo que no sé si va a. Más 11, 20, 30. Vale, pues entre esos dos bárbaros le meten un buen viaje. Al golem y lo dejan como medio arrodillado. Edu, que se defiende bravidamente. ¡Buah! Le mete dos viajes a uno. 12 y 12, 24 puntos de daño. Vale. ¡Au, au! Vale, Pipito. Tú mismo. Edu ya está aquí en duelo singular con dos bárbaros. Pues yo puedo ponerme aquí al lado. Sí, sí, al lado puedes perfectamente. Hay hueco de sobra. Pues nada. A ver si te con mi originalidad. Le pego ataque poderoso. Pues 10 más el de. Vale, no, dan los dos. No van ellos muy de. Pues allá vamos. Pues serán. Si eran 36, 46, 47, 38, 49. 49, se mere. ¡Ah! ¡Bum! Home round. Lo dejo aquí. Vale. Muy bien, muy bien. Edu, tú, Akale. Vale, pues culebras. Llego hasta donde están ya dos otros que ya han despejado un poco la cosa. Vale. Y le meto otro rayo al bicho gordo. Uf, con un 2 le das. Haces un rayo de advertencia al techo. Ahí está. Vale, Akali. ¿Tiene usted fuego? Ha dicho que ahora venía, está hablando con alguien. Ah, Oscar. Ya actuaba el primero, le he tirado rayo. Vale, perdón. No, pero no. Pues Akali pues, me planta aquí y ayuda a Edu y ya está. Hace sus 3 ataques de ninja mortal. No vamos a gastar aquí pana. ¡Ay! 2 20s que se han convertido en un 5 y un 4. Vale, y como en cada ataque que falle puede volver a tirar, eso lo tengo que mirar yo, lo de la precisión élfica. Porque es que me suena un poco raro que precisión élfica, que entiendo que será un rollo para arcos, lo utilice, pero claro, dice por destreza.
Está muy chetado ese talento, pero es muy restrictivo. De todas formas, viendo cualquier vídeo en YouTube de gente utilizando arco, el arco jamás debería ir por destreza, debería ir por fuerza. Pero bueno. Bueno, es por el apunting, ¿no? Tu porción de cariño de destreza, inteligencia de sabiduría, siempre que tengas. Ah, siempre que tengas ventaja en una tirada de ataque. Ah, vale. Bueno, en este caso tiene ventaja porque se puede colocar detrás de él, pero va. 17, 15, 16, vale, 3 ataques de D6 más 4. Pues son 12 más 12, 24 puntos más. 68. Pues este bárbaro también, que la fuerza lo acompañe. ¡Arr! Lo infla puñetazos. Besito, chao. No le robéis la pieza a los bárbaros, que se están bajando al gol ellos. Vale, siguiente turno. Ya estoy. Empieza el... ¿Has matado a un bárbaro? Que lo sepas. ¿Yo? Sí. Los bárbaros atacan. Uno da 11 de daño. Es que ya ha venido mi hermana por mi sobrino y el ordenador y todo. Vale. Pues los bárbaros están ahí, le meten el hachazo cuasi final, el otro falla y el golem en sus estertores... Un 18, 17, 17, también les da un golpe final a los bárbaros. Bueno, no final, pero les da dos tollinas que los deja muy hechos polvo. Os tocan a vosotros. Oscar. ¿Sigue vivo el golem aún? Sí. ¿Y los bárbaros también? Pues le tiro. ¿Tiras al golem? Le tiro al golem, sí. Dos de... Tres, fallas. Ocho, de... Fallado. Siguiente. Edu. No quiere atacar a unos bárbaros por la espalda. No sé si Pepito. Será... Sí, claro, no problema. No rompe ninguna regla caballeresca. Ya se le ha pegado, ¿eh? Son... programa. Vale, pues con ventaja, primero a uno y luego al otro. Vale, primero a uno. Tiras. Lo voy retirando. Adiós. Vale. Y después al otro. Y ahora al otro. Mira, 19. Atacar por la espalda. A guerreros que estaban en combate singular con un monstruo. A Edu no le ha gustado. Vale. Doble warrior. Akali. Vamos a dejarlo en warrior. Akali. Te toca. A ti o a culebras, el que quiera. Yo era Veleta Warrior. Veleta Warrior, es verdad. Noble Veleta Warrior. Noble Leta. Rubén. Me da igual, que aproveche él, que por la espalda yo creo que hace más daño culebra que yo. Pero por la espalda de qué, del golem que se está mirando. ¿Cómo quieres que pase por el golem? Vale, es que he visto uno azul y pensé que quedaba un bárbaro. Sí, pégale a Pepito, pégale. Por la espalda. Sí, a ti, ahí. ¡Wow! Super ataque ninja. Pues nada, me apoyo contra la pared, me apoyo en Edu y patadas. ¿En Edu, que está aquí detrás? Bueno, más bien en Pepito. No, en Pepito. Me apoyo en Pepito, me apoyo ¿qué son? En la pared. Tres y... ataques, ¿no? Sí. No, uno a la pared, otro a Pepito y otro a golem. Sí, uno a la pared, uno a Pepito y otro a golem. Sí. Pues, ¿qué tienes? ¿Más 7? ¿9? Sí. ¿13? 14, pues ninguno de los tres das. Llegas ahí. ¡Oh! ¡Pa, pa, 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 pa! Ups. Dejamos que le da los tres, pero no le hace nada. Sí, ¿no? Exacto. Le das, pero dices, uy, esto es más duro de lo que yo creía. Culebras. Rayo. Malayo. Avanzo y sí, un rayito. Avances. A ver. Le doy. Vale, y eran 2 de 8. No hace falta que tires. Se murió. Pues dale. Pero el rayo se congela y se resquebreja con la patada de Rubén y estalla en cristalitos pequeñitos. Hostia, pues cuidado que se corta, ¿eh? Bueno, pues. Y le caen todos encima de Pepito. Y Rubén dice: pero te lo había aflojado yo, ¿eh? Claramente. ¿Alguien lo dudaba? Bueno, claramente, ya que estamos aquí, abro la puerta de la clase aquella que había y busco al aprendiz de mago aquel. Ya te hemos rescatado. No está. Ya hemos matado al golem. Ya puedes salir. ¿Has dicho que no está? Que no está. Ya imagino que no está. ¿En esa habitación? En esta habitación no, vale. Igual está en la habitación donde estaba el Lich. Está ahí hablando. Ah, oh, sí, dame poder, dame las tres bolas del drag. No.
Igual está ahora que se puede desplazar hasta allí donde estaba su maestro muerto y están muertos los dos juntos. Sí, voy a mirar. Su maestro muerto, te refieres al socarrao de aquí, que además está dibujado y todo, creo. Al sí, socarrao que estaba en el otro balcón, ¿no? Míralo. Está el socarrao, está aquí. Está. Dibujado. Míralo, está pintado. Qué cabrones. Señor socarrao. Coño, Gollum. Bueno, pues. Pero está allí, ¿no? No. Allí lo que hay son tres bárbaros. Vale, voy a parar esto un momento. Bueno, pues si os acabó el y de Rajadín, pues ni idea. Ni noticias. ¿Qué dicen en el...? Bueno, pues vosotros mientras habláis un momento, yo voy a prepararme la cena. ¿El qué? Voy a prepararme la cena. Ah, vale. Mientras habláis vosotros. ¿Qué...? ¿Dónde queréis ir ahora? Ahora que tenéis mapa... Ahora tenéis el segundo mapa, es la parte de abajo, lo digo porque es una parte que os queda ahí por... Había un mega golem. Sí, había un golem ahí, sigue estando. En la habitación del tesoro. Yo me he venido arriba, yo mataría al golem del tesoro aquí, a ver qué está protegiendo. Claro, y yo me intentaría curar. Eso sí. Oye, estáis pero tocaicos. Una cosa, y si estamos tocaicos, de todas formas... Desde este piso, aunque no tenga respuesta, llamo al mago este, le llamo a gritos. ¡El Dios! A ver, un momentito. Ya es seguro, esto ya es seguro, este piso. Un momento. Un momento, que voy a buscar una cosa. Uy, vaya puta mierda. ¿Yo de vida cómo voy? Pues ahora te lo digo, te quedan 24 de vida, una cosa así. Oído. Y estás descansado. Que has dormido bien. No, al contrario. No, me como el culo. Acuérdate de que... Hablo de Pepito. Ah, Pepito, vale. Sí, Pepito, sí. A ver... Bueno, sí, yo de todas maneras tengo aquí gastado un conjuro de un protección contra el mal que me tiré, que no pana. Sí. Yo tengo aquí, mira, yo te digo lo que tengo apuntado. Po, venimos hasta aquí. Señor Barnabas, le quedan 27 puntos de vida. Bueno, son... Dados de golpe, no te queda ni uno. Es un nivel de exhausto y has gastado un hechizo de nivel 1 y el de protección contra el mal era nivel 2. No, nivel 1. Vale, no tengo, vale, pues ese es el que... Sí que tiene. Según esto tienes dos huecos. Ah, sí, cierto. Pues no, de nivel 2 son... Lo normal son chorradas. Pues hechizos tiene solo gastado uno de nivel 1. Vale. Pero perfecto. Puntos de golpe te quedan ahí menos. O sea, sí. Nada y menos es nada. Bueno, contra un golem una hostia me queda. Bueno, depende de... Como lo reduces a la mitad por el hostia, hechizo ese... Hostia y media. Hostia y media. Más o menos, así hablando en plata, sí. A ver, yo seré veleta, pero cobarde no. Yo por mí estoy con Oscar, vamos a por el golem. Un momentito. Hombre, ya nos hemos venido arriba. Ya. Si hay un golem protegiendo un tesoro, algo bueno tiene que haber ahí. ¿Tesoro? Mira, eso le pondría contento a Culebras, que lleva sin cobrar... Venga, va. ¿Pero a ti te pagan? Yo voto por contactar a Culebras. Vamos a por el tesoro. Vale. ¿Y cuál es vuestra aproximación? Porque ahora que tenéis el map, veis, aquí hay una puerta. Vale, que habría... ¿Qué nos queda para curarnos? ¿Nos queda algo? Pues, a ver... ¿Qué tengo? Potis y cosas de esas. A mí, Poti. Un caldito de pollo, lo único que me queda. Kai no tiene nada. A Kali, tú sigues teniendo dos pociones. Yo lo único que gasté ya un hechizo. Yo gasté el hechizo de desvanecer al tipo este. Yo me tomo una poti. ¿De qué nivel era ese hechizo? No, da igual. Si yo los hechizos tengo dos y los gasto como quiera, el que quiera, el nivel que quiera. Pero tengo dos. Sí, es así el brujo. Mi sí, es verdad. Que son huecos de nivel. De los que tengo aprendido, el gasto el que quiera.
Y que solo tienes dos huecos, es verdad. Te queda uno. Sí. Vale, pues... Pues. Yo me tomo una poti. Tú, eso, lo que iba a decir. Dos. Akali tiene dos potis. Culebras tiene dos potis. Las suyas son más potentes. Yo cero. A Volvar le queda una. A Barnabas cero. ¿Tú te tomas una? Yo sí. Vale. Yo si tengo alguna, se la puedo dejar a Barnabas, ¿eh? Ah, ya sí. Si tienes alguna, Kai... No, cero. Vale, es que no sé. Vale. Gracias. Yo, la intención era lo que contaba. Yo no sabía si tenía. No, ahí la has dado. Muchas gracias, Oscar. Pero Edu no puede curar, no tiene... Sí, creo, pero bueno, creo que le curó, tenía el... la movida esta. A mí Edu me tiró un Greater, muy Greater, ¿eh? Porque me curó. No, no fue un Greater, fue un curar 15 puntos de vida, que me parece que es todo lo que... A ver, espérate. Que soy... me curó una barbaridad, Edu, la otra sí, vez. 15 puntos de vida de golpe, me parece que fueron. Y me parece que fue su imposición de manos. Vamos a verlo. Clase, pipim, pipim. Edu te hizo clase, imposición de manos. Convertirlo impío, no creo que lo hiciera. Sentido divino, salud divina. Este hombre es divino. A ver. Tu toque sagrado puede curar heridas. Puede gastar 5 puntos de golpe de tu reserva para curar. Vale, tiene tantos como su nivel de paladín por 5. Su nivel de paladín es 8 por 5, 40. O fue 40 lo que te curó. Ahora no me acuerdo cuándo te curó. Va, pongamos que le quedan 20. ¿A quién se los damos esos 20? A Pepito, coño. Espera, y a ver cómo está Edu, porque igual Edu también dice, oye, que estos son mis puntos de vida. Vale, Volvar, sí, también, pues mira. Está peor Volvar. Sí. Se cura 10 él y 10 tú. Uy, muy bien. Vale, tengo 37. Te falta lo mío, ¿eh? Acuérdate de las potis. Sí, sí, tengo que tirarlas. Ahí te iba a poner 10 de daño en vez de 10 de curar. Ah, muy bien. Es amor. Ahora con los 20 lo solucionas. No te preocupes. Vale, 5. Vale. 8 puntos de vida para ti. Vale. Bien. ¿Y ahora dónde os dirigís? ¿Aquí, al golem? ¿Por debajo? ¿Por la puerta de abajo? ¿O queréis entrar por los huequecicos de detrás? La puerta de abajo, que yo sepa, no la habéis todavía toqueteado. Porque cuando llegasteis por ahí... Yo para estas pesquisas siempre miro a las dos, a Pixie y a Dixie, a ver qué dicen las señoras. Vale, hay unas... Voy a moveros a todos. Voy a cogeros así con un mega teleport. Parte de abajo. Vale, Kai. Si queréis entrar por aquí... Hombre, sabéis que podéis entrar por detrás, que hay un hueco. O... intentar abrir estas puertas. A ti ya te huele a cerradura arcana. Óscar. Vale. Cerradura arcana quiere decir que con más, o sea, con más trampas. Hay algo mágico aquí. En principio está abierto, no está. Y hay algún tipo de conjuro mágico. Y aquí es donde yo suelo pillar mucho siempre. Si te hago una tirada arcana, puedo averiguar qué es. Pues sí. Más 6. No hace falta que tires. Es un tipo de palabra. O sea, tiene una cerradura, pero que es una palabra mágica que no sabes cuál es. Pero sabiendo la palabra, pues... Quizá también crees que aplicando bastante fuerza igual se podría abrir la puerta. Pero cuando digo bastante es mucho bastante. Mucho bastante... Vale. O podíais intentar meterle viajes a la puerta hasta derribarla. ¿Cómo se llamaban los de ahí abajo? ¿El qué? No, sería una tontería poner de palabra arcana el nombre de uno de los de ahí abajo. ¿De qué? ¿De quiénes de ahí abajo? Ah, de los... Sí, de los dioses super guays. Sí, pues no. Melón. Probamos, pero no. Melón. No, ¿y para qué tanta complicación? ¿Por qué no estamos por el agujero que había detrás? Exacto, pues digo, sí, igual... Dais toda la vuelta, subís por la puerta secreta,
vais al piso de arriba, bajáis por aquí y podéis atacar entrando por los huecos. Lo único que aquí tendréis que entrar de uno en uno. ¿Quiénes van a ser los primeros? Los tanks, ¿no? Sí, obviamente. Allá voy yo. Vale, pues aquí primero los tanks. En principio, mientras no entréis dentro de la sala, por lo que dice Kai, pues el no golem se activa. Debe ser solo activo cuando alguien entre dentro. Pues a la E3 entramos para dejar sitio a los demás para entrar. Sí, imagino que será que cada turno entra uno, ¿no, Pepe? Pues sí. ¿Quién entra primero? Yo entro primero. Un momentito. Y pongo... Yo aunque no entre, puedo apoyarles desde la mujer, desde la... No, ¿verdad? Si está pasando alguien, no me dejas tirar. Un momentito. ¿Cómo? Vale. Que como están entrando por el agujero, no puedo disparar desde este lado, ¿no? No, no hay ángulo, aparte. Hace ahí una retranca. Es un poco difícil. Vale. ¿Quién entra primero? ¿Pito? ¿Entras cargando o entras despacito? Todo lo despacito que entra Barnabas. No, intenta todo lo posible que no se active. Ah, vale. Bien. No, yo hago caso a las dos guerreras. Pues entras. A la guerrera y a la bruja. Pégate a la pared. Y de hecho, Rubén sí que puede entrar a la vez que otro, transportándose a la sombra dentro de la sala. Sí, pero a ver si lo voy a activar yo. Vamos a esperar a que. No, primero. No, eso me refiero, que tú puedes entrar a la vez que sí, Edu. Sí, eso primero sí, entran todo. Edu y Pepito, con lo que les deja esto. Entran despacito, se quedan aquí al principio y el golem no se mueve. Pues nada, entrar, ir entrando. Pues entro, yo también. ¿Culebras? ¿Tú te meto para adentro? No sé si está... Bueno, pues digo que sí, que se mete para adentro. Hay Lot. No va a negarse a entrar. ¿Vale? ¿Pito? ¿Sí? ¿Haces algo? El golem no se mueve. Bueno, me acerco al montón número 3 que lo tengo al lado. ¿Te acercas al tesoro? Pero no lo toques. ¿Se puede mirar por encima qué es? No lo tocas, ¿no? Bueno, no, ves. No lo toco. Monedas de oro, baúles, piezas de joyería. Vale. Oye, ¿y si en una carrera lo cogemos todo, me teletransporto fuera y el golem se despierta y no está? Hago un pixie dixie ahí. ¿Quieres entrar corriendo, coger 6.600 piezas de estaño, 75 botellas vacías, un baúl lleno de 6 finos vestidos y trajes, 10 piezas de joyería, 8 estatuas de cerámica y salir corriendo? No. Ah. Solo los vestidos. Solo los vestidos. Y me los llevo todos puestos. Pero al salir, pita la alarma y entonces es cuando se activa el golem. Estamos aquí en el Zaragolem. Yo si no se menea, voy rodeándolo para que Edu se quede aquí y yo ahí. Vale. Pues no se mueve. Akali, tú, vestidos. Detectar magia. ¿Hay algún objeto mágico en todo este montón? A ver, en todos los montones. ¡Uy! Se me dobla. Perdón. A ver... No sé qué ha pasado. Aquí no es nada, que a veces cuando acerca mucho el móvil se acopla. Objetos mágicos... Pues... No. Mucho dinero, eso sí. Pues... No sé, ¿queréis arriesgaros por mucho dinero? Bueno, Culebra sí que gana, ¿no? Yo me quiero arriesgar por el hecho de pegarle un golem. Nos podemos. Secundario. Nos podemos comprar muchas potis y cosas, a lo mejor. Y una daga mágica. No, ha dicho que no hay nada mágico, ¿no? No hay nada mágico. Pero hay varios objetos. Mira, ¿ves unos mandobles oxidados? ¿Qué? Oye, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Pues a la de tres. Igual el golem lotea objeto mágico. Sí, igual el que se llama objeto mágico es el golem cuando nos mate.
Exacto, sí, una espada más dos. ¡Wow! El golem se levanta. ¡No, mira, esa espada es mía! Y se va a por Strahd. Bueno, ¿hacéis algo? ¿O miráis al golem ahí? ¿Lo tenéis rodeado? Culebras, entiendo que se queda aquí detrás a la expectativa. Tú ya estás dentro. ¿Quién queda todo? Hombre, yo desde un ángulo que no le dé a nadie, ya puestos a probar, le hago el muro de hielo a este, sí. A este sí que le hago, pero que le haga daño. O sea, ¿quieres? Espera, ¿cuántas cargas tenía el staff? Tenía 10 y he gastado 4 solo. O sea, no, que ahora gastas. Que hagas eso. Que ahora gastas antes otras 4, ¿no? O sea, que has gastado 8. Antes de que hagas eso, ¿puedo decirte una cosa? Sí, dila. ¿Por qué no haces un agujero debajo del golem? No puede. ¿Con qué? En el suelo. ¿Con pico y pala? ¿Con pico y pala? Estáis en el, no. Estáis en el piso inferior, ¿eh? Ah, estamos. No hay nada más abajo. Ah, no lo sé, quizá salga el Balrog. Tú ponte a cavar y... No, como la otra vez sí que hizo lo del agujero, pues digo, a lo mejor él lo hace aquí y el golem se va para abajo y hay algo más abajo. ¿Qué agujero hice? No me acuerdo ya. Sí, pero... No, derribó parte, también es que el suelo estaba perjudicado allí, pero no, aquí no procede. Vale, tiras el muro de hielo. Vale, pues... Sí. Es... Si ya está activo, imagino que destreza la mitad. Sí, en el momento que empiezas a invocar el hechizo, ya el golem empieza a moverse con mucha dificultad, pero se mueve. Y nada, pero tú vas de primero y le atacas. Tirada de salvación de destreza, ¿no? Sí. Puf, de un golem. Uf. Por aquí me has pillado. ¿Cuánto tengo que sacar? Voy a sacar, mover todo esto. Si es mi tirada de salvación, porque claro, es el staff, no yo, pero bueno. Sí, sí, no, pero se tira con el tuyo. 16. Vale. Falla. Y se lleva 10 dadazos de 6, ¿no? Sí. Pues vale, mira, aquí tienes 2, 4, 6. Vamos a clonarlos. 8 y 10. Ahí tiene 10 dados de 6. ¿Los tiro? Ups. Sí, tira tú. Y encima, frío o algo más. A ver, lo que pone es que deja lo del los paneles de esto. Un panel de estudio deja una cortina de frío. Lo que no sé es si al hacer el muro contra una persona y lo empujo. Sí, sí, el muro queda. El muro queda ahí en medio. Pues el muro. Vale, pues el muro se queda ahí y eso. Si lo rompen y lo atraviesan, son 5 de 6 más para atravesarlo. Vale, pero pues. Pero no, el daño que se lleva a él son los 10 de 6. Pues 33 de daño para el golem. ¡Arr! Al golem no le ha gustado. Vale, ya ahora hay un muro de hielo entre el golem y yo. Hala, para vosotros. Vale, voy a coger, con tu permiso, voy a coger el muro de hielo. Me lo voy a traer aquí. Vale, empujas al golem hacia atrás. Todo lo que se puede empujar un golem. Y se queda aquí. Y Pepito, bueno, voy a hacer una tirada de... Iniciativa por el golem, a ver si saco una virguería. 10, 9, no. Pues atacáis vosotros primero. Pito, tú puedes. Tienes justo delante al golem y un muro de hielo. Pito, ha muerto. Se ha vuelto a dormir. No, la mierda de mi botón, que va. Pego y pego. ¡Tatán! Ah, mira, qué bien, qué redondito. 19 y 19. Le das los dos, ambos. Perfecto. Cogemos... 4 de 6. Pues 44 de daño. ¡Au! Mucho dolor. Le golpeo bien en la... El señor Eduardo se viene por este lado y también golpea con cierta alegría. Vale, el 4 no da, pero el 15 sí. 12 puntos de daño más para el golem. ¿Vale? Culebras, no está. Voy con Akali. Y si no, ahora con... Dime. Le pego, si estamos todos pegando ya le pego. Bueno, te toca meterte por aquí, por donde el muro de hielo. Hay un poco de dificultad con tanta gente, pero vamos. ¿Al lado de Barnabas te va bien? Sí. A Barnabas ya no le mola que estés a su lado, luchando. ¿Por qué? Yo no he dicho. ¿Por así qué? Me potré. Porque ahora es fe, acuérdate. Detalles, con la vela soplada. Con la vela soplada. Me acabas de conquistar ya todo. Sóplame la vela, cariño. Con la vela soplada y Nivea, ¿no?
Bueno, aquí no hay interruptor, aquí es con la vela soplada. ¿Tres ataques quieres? Sí, sí. Vale, pues haces ahí un hop, hop, hop. ¿Atacamos con ventaja? No, de momento no. Es que el muro no os da buena eso para hacer tampoco. En la siguiente quizá. Ahora cuando el 12, 13, 12, 16. ¿Cuánto tienes? Más 7, ¿no? Sí. Vale, pues dos ataques sí que das. 2 de 6 más 8. 8 y 8. 16 puntos de daño más. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Vale. Acuérdate que es mágico, ¿eh? Sí, sí, si no le harías menos daño, ya te digo yo. Ya, por eso. Y tendría los nudillos ya pelados. Vale, pues sí. Dos golpes. Ahora sí que has hecho daño, no como el golem de antes. Vale, después de eso, culebras. No, voy a tirar el hechizo de rayo de fuego, pues tampoco se va a arriesgar. Se le enciende, se le inflama el dedo. Ha sacado un 1 pelado. No está sudado verde, de la suerte aquí. Vale, quedas tú. Ah, no, Oscar, tú has abierto la caja de las tortas. Vale, pues el golem. Este golem se pone a repartir a diestro y siniestro. Este parece un poco más heavy que los otros. Do un golpe doble para el señor Edu. Que un 17 se le da. Un 17, un 17. Creo que tiene 19. No, no, ya, pero un 17 más, 10, 27. Ah, sí, sí, si 17 en el dado le da, sí. ¿No? 17 en el dado le ha dado. Vale, estoy sacando el daño que hace este bicho. Que hace... ¡puf! 19 de daño. Así guapamente. ¡Uf! Señor Volvar, con 19 de daño, se queda regular mal. Vale, y uno para ti, Pito. ¡Uf! Los dos. Con un 26 y un 27. Creo que no te llega tampoco los escudos, ¿no? Justo 26. Pero aquí te impacta si llegan al número, ¿no? Claro. Pues mira, me dan los dos, no me gasto el escudo. Pues 19 y 19. Bueno, 19 de... Bueno, Pepe, espera. ¿Qué? Que tiene pinta... ¿qué pupita hace? Pues 19 cada tollina, 38. Pero a la mitad se te quedarán en 19. Bueno, pues me los como. Pues 19. ¡Ay, Thor! 19, vale. Vale. Os toca a vosotros. Me quedan 18. Pues si nadie hace nada, yo pego y pego. Sí, sí. Por supuesto. Yo también, los guerreros primero. Tal como me pega y me jode un diente, pues se la devuelvo tal como retira el brazo, pues le pego en el brazo que me ha dado la hostia. Y me parece que la hostia me ha afectado demasiado. Me parece que te ha afectado. Si te ha desequilibrado los golpes. Sí, sí. Por su lado, el señor Eduardo le pega por su lado. También un 7 y un 1. También le ha afectado. A Cali. ¿Cuánto aquí me queda? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿De qué? ¿De puntos? ¿De...? De aquí 3 o 4 eran. A ver, llevas gastados 3. Te quedan todavía 1, 2, 3, 4, 5. Pues 5 ataques. ¿Tengo la ventaja? No, porque tal como está el muro no se está permitiendo cogerle la ventaja al monstruo. 5 ataques. Es que me encaromaba encima de él en la cabeza, pero es que queda demasiado peliculero y me va a dar una hostia que me... Vale, con un 15 das, con un... ¿Tienes más 7? Sí. Vale, pues de los 5 dan 3 ataques. 3 de 6 más 4. Si te encaramaras arriba sí que tendrías ventaja. 10, claro, 14 más 12, 26. También le has dado una buena saquilla. 26 puntos de daño al golem. Bueno, ya estoy por aquí. Vale, pues mira, te toca a ti. Están pegándole al golem. Ajá. Me parece Buddy. ¿Y dónde estoy yo? Estás ahí, aquí, detrás. En el altavoz. ¿Has fallado un rayo? Ahí detrás. ¿Has fallado un rayo de fuego antes? ¿O un rayo de, no sé, de qué era? ¿Tu rayo? Nada. ¿Hay un muro de hielo? ¿De ese bicho? El muro de hielo... No, porque lo ha empujado con el muro de hielo Oscar a la pared. Joder, macho. Pues hago igual que hice con el otro golem.
me vale. Boto encima de Edu y me cojo y al cuello. Es... O me subo por el brazo y tal. Vale, hazme estiro... una tirada de acrobacias. Estiro Legolas. A ver. A ver, dado por acá. Vale, muy bien. Pues puedes hacer un ataque con ventaja. Y con sneak attack y todas esas cosas. Vale, espérate que me cojo el dado. Los pago para acá. 14 más 7. Le das. 7. Le das. Vale, pues a ver. Tenía yo por aquí los de. Tenía los de 4 y este de 4 para acá. 17 más 5 son 22 de daño y le estoy comiendo la oreja. Muy bien. Vale, pues habéis atacado todos. ¿Qué me faltarías tú, Kai? Faltaría yo, sí. Vale, pues tu sentido arácnido salta. Vale. ¿Hacia dónde? Uy, ¿dónde está? Pues lo tienes aquí. Espera que mire el... Te hace un ataque. No te pilla por sorpresa, pero te va a atacar. Vale, pero espera, que si no veo el mapa... Ah, vale. ¿Es Rajadín? Es Rajadín. No se podía estar tranquilo el chaval. ¿Vale? Vale. Te dice hola. Sí, tiene. Hostia, se lleva cañazo, ¿no? Por pegarte. Si me gasto el hechizo, sí, pero... Ahora no lo tiene gastado. En principio, a ver... A ver, podría gastármelo, pero es que además es que va a estar la secuta destreza. Vale. Pues con un 27, un 23 y un 15. El 15 no. Hombre, va a ser que. El 15 no. Mira. El 15 no. Va a ser que. Vale. De 6. Más 4. 6 más 6. Vale. ¿Cuánto has dicho? Un 20. Un 26, un 22 y un 15, lo ha dicho. Vale. ¿Qué CEA tienes de base? 16, creo. Vale, déjalo. 6 y 3, 9. 6 y 3, 9 más 12. Pues te hace 21 puntos de daño. Uh-huh. Vale. Tenías 5 temporales por ahí. ¿Me quedaban solo 5? Sí. Oh, te ha dejado, te ha dado ahí. Y hazme una tirada de constitución. No, dos tiradas de constitución. Vale, si me quedaban 5 golpes temporales, él lleva 5 puntos de daño de frío. Vale, pues se lleva 5 de frío. ¡Au! Tirada de constitución, tírame tú. A ver, espera, tengo una... Se la tira esa base de constitución, ¿sabes? También el más uno y del colmante. Vale, una la pasas ampliamente. ¿Y la otra cuánto me has dicho que tienes? Tendré más uno por el colgante, ya está. Sí. Hay más uno, vale, pues una no, la pasas... Y el aura de Edu permanente de 3. Pero ahí no llega donde está... ¿Se acumulan las dos cosas? La de Edu, sí. La de Edu se acumula con otras cosas, pero tienes que estar muy cerca de él. Pues una la pasas, pero otra no. Estás envenenado, ¿vale? No es daño extra, pero es un esto especial. A ver... Vale. Pepe, una cosa que se nos ha olvidado. ¿Qué? ¿Las cartas cuánto tiempo tenían de...? Un día. Nada, puedes volver a usar. No, pero qué decir, desde que la tiré, todo lo que ha estado pasando, las cartas ya no... Sí, todavía no. Vale, es que no sé cómo... Vale, tienes desventaja en las tiradas de ataque, en las tiradas de habilidad, Oscar. Vale, está. Pero una cosa, que me tire la tirada de salvación de destreza, la va a sacar, pero es que es lo que tengo. ¿Qué le vas a hacer? Lo del contraataque del hechizo. 18, sí, la saca. ¿Pero se llevará a mitad o algo? Es a mitad, sí. Son... Sí, espérate que te digo cuántos dados son. Son 2, no sé cómo está a nivel. Son 6. 6 de 10. ¿Cómo? 6 de 10. Buen petardazo. ¿Dónde están los dados de 10 aquí? Vale, estos son 14... Más 11, 25.
Más 9, 34. Pues ahí le pega una saquina. ¡Bum! Retrocede Rajadín. Y nada, se queda ahí dentro de... diciendo corcholis. ¿Le puedo decir buenas? Yo también. Sí. Vale. Siguiente turno. Os toca. Bueno, espera, el golem. El golem no ha atacado. Cierto. Golem. Edu decide ponerse a la defensiva porque si no, no aguanta. Bueno, espera. Espera, el golem no le ha pegado a Pepito. Ha pegado dos veces a Edu y dos veces a Pepito. Vale, entonces. Ataca dos veces a Edu, primeramente, en desventaja, falla. Y una segunda vez vuelve a fallar contra Edu. Ahora contra Pepito, vez 1. Bueno, espera, ups. Pepito, ¿tú vas a ponerte en defensa o algo así? Una no, cosa ¿qué dices? Puedas. Vale. ¿Qué? Una cosa cuando puedas, por si... Es que me lo estaba leyendo y por eso te lo había dicho antes. Como ha fallado un golpe conmigo, puedo utilizar esto. Si no, ya he perdido la oportunidad, punto. Me lo estaba leyendo. La Guardia Antrópica. ¿Y qué hace? Te proteges una mágicamente contra un ataque y devuelves un golpe fallado de tu enemigo, convirtiendo el golpe de suerte para ti. ¿Cómo, cómo? Cuando pero... Es la habilidad de brujo de la rama que cogía. Es cuando una criatura hace una tirada de ataque contra ti, puedes usar tu reacción para imponer una desventaja en esa tirada. Si el ataque falla, usado la reacción para vale, tirar pues eso el fallo. Lo uso luego. Entonces. Pues luego, si quieres. Sí. Bueno, teóricamente no me has dado ni con un 9 ni con un 2. No, no, ya, por eso, pero era porque está como había tirado dos dados, pero sí, fail falla. El golem falla contra Edu y falla contra ti. Os toca. Vale, pues yo le pego. En teoría ellas tienen ventaja ahora, que yo estoy colgado. Ajá. Sí. Oh, pues mira, mucho mejor me lo pones. Le pego el primero. Mira, y con 19 le doy. Sí. Le pego el segundo. Que con un 13, 4, 17 le doy. Sí, sí, lo destruyes. Agua. Ya no queda nada más. Luego. Boom. Culebras, tú caes grácilmente al suelo. Quitamos el... Estás encima, bueno, estás encima del... Este se derrumba un poco, de a pocos, se deshace. Se cae encima del muro de hielo. Edu ha hecho defensa total, así que poco más. Bueno, se puede acercar aquí hacia Oscar. Akali, ¿quedas tú? No, ¿podría saltar a través de? O sea, a través de, no. Hay, no, digo, si hay sombra detrás. Sí, detrás de Kai, sí. ¿Y detrás de esa de Rajadín? No lo ves, tío. O sea... No, ve la no veo a Rajadín. O sea, el hueco no ese, mirar dónde está. Aquí es que, claro, no puede teletransportarse a la escalera. Tiene que verlo, hijo. Tiene que verlo. Tengo que verlo. Por eso digo, vale, no. Sí, puedes sí, ver sí, este no. hueco que hay aquí, pero ahí de no está Rajadín. Puedes vale, ver ese mini huequecito. El hechizo de... O sea, la habilidad de Rubén, si se mueve un paso de 5... ¿Y tiene línea de visión a la escalera? ¿Puede usarlo? No hay línea de visión a la escalera por esa mierda de rendija. No estoy, escucha, que yo no estoy diciendo nada. Yo no, pero que lo digo, que se lo digo a que por aquí no veis. Yo pregunto, ¿es acción completa el teleport o no, es una mover? Bueno, no lo sé. ¿Cómo es? Es una acción. ¿Puedo atacar después de...? Pues es una acción de movimiento. Con ventaja. Rubén. No, si salgo para afuera, si es que no puedo hacer nada, si es un agujero, no, no tengo visión, tengo que salir. Puedes hacerlo, pero quedarte aquí, en este agujero, que no es el donde está Rajadín, está en el otro. Claro, pero claro, tengo que salir para afuera, tengo que salir sí o sí. Pues entonces, ¿te quedas aquí? Claro, tengo que salir. Vale, voy pues hacia afuera, a por él. Vale, y te pones aquí fuera. Vale. No sé lo que tardaría en llegar. Pepito no se queda si aquí. Pegarle. Culebras, tú, ¿qué haces? No llego a pegarle, ¿no? No, porque tienes que gastar tu acción en moverte. O sea, te teletransportas y luego te mueves. ¿Salida de esta habitación? Esta puerta. ¿Y por dónde habéis entrado? Pues... La abro. Pero la puerta en principio estaba sellada. ¿Está cerrada? Claro, por cerradura arcana. No la habéis entrado desde el otro lado precisamente él por no eso. Estaba, él no estaba, creo, cuando lo has explicado. Ah, vale. Pues por aquí habéis ido a entrar, pero no podíais. Entonces, como conocíais el huequecico de detrás... Pues yo me he quitado del golem, intento abrir la puerta y me doy cuenta que no se puede abrir por desde dentro.
Vale, esta, eso como Kai había dicho que no se podía y él no se fía de mí, no se ha creído. Voy a comprobarlo, claro, o sea, pero como está por dentro. Vicky, que hemos dado toda la vuelta porque no se podía abrir la puerta, joder. Dickinson no lo sabía, no estaba aquí, se ha ido a hacer la cena. Pero da igual, su personaje sí que lo sabía, hombre. Su personaje sí lo sabe, sí lo sabe. De todas maneras, ¿qué? ¿Quieres comprobar la puerta? Compruebas la puerta. Por dentro también está cerrada. Vale, y me muevo para acá. Venga, para pillar línea de visión. Vale, muy bien. Vale, vale, turno nuevo. ¡Rajadín! Espera, tengo el Evil Laug. Tengo el Evil Laug. Sí, porque esta musiquita de fondo es un poquitín... Uy, ¿dónde está? ¿Playlist? ¿Evil Laug? ¿No lo tengo? Desaparece de nuevo. Pero ahora no le veis aparecer. Venga, va, Oscar, dilo otra vez. Que se va porque le has metido en la furga. No, no, hombre, claro que se va. Un momentito. Akali. Sí, que oyes unos pasos escaleras arriba. Vale, pues digo, arriba. Bueno, señalo arriba, no lo digo. Vale, por orden y concierto. Tú misma, Akali, que estás ahí, la primera, echas a correr. Sí, hombre, vale. Que ya me está hinchando los cojones ya. Pues ves una sombra hacia arriba conforme vas subiendo. ¿Puedo subir escondido? O sea, no a toda hostia. Ah, entonces no vas a toda hostia. Entonces lo pierdes. Es que es eso, no sé, muevo ¿Te bastante. Mueves a toda hostia o no te mueves a toda hostia? Pues muevo a toda hostia. Vale, pues te llevas dos dardos. Con un vale. 26 y un 18 te doy, ¿verdad? Vale, espera. Que los cojo con la mano. Que los cojo con la mano y se los devuelvo. A ver, ¿qué tienes que sacar? A ver, ¿dónde está? Desvía proyectil. Puedes usar tu reacción. Para desviar o atrapar un proyectil cuando te impacte un ataque de arma a distancia. Cuando lo hagas, el daño que recibes del ataque se reduce un dado de 10 más tu modificador por destreza más tu nivel de monje. Vale. Vale. ¿Me da? Sí, te dan los dos. Vale, pues entonces, ahora, un dado de 10. Tira un dado de 10. Vale. 9. Más tu nivel de monje, 8. 17. Más mi esto de destreza, que es más 4. ¿Cómo es? ¿Un dado de 10 más nivel de monje más destreza? Sí, más destreza, más sí. Modificador de destreza. Sí. ¿24? No. Sí, o sea, sí. Que es 4. Bueno, sí, sí, vale, sí. Y eso se reduce el daño. Se lo reduzco al daño que sí. Me haya hecho. Sí, te lo reduces el todo. De uno vale, de los pues ataques. Sí. Es que no, antes esto era, no sé cuántos podía hacer por nivel. Vale, y si lo reduzco a 0... Ves. Se lo devuelvo. Pero tienes que tirarlo. A ver, en este caso puedes gastar un punto de ki para hacer un ataque a distancia con el arma o la munición que acabas de coger como una parte de la misma reacción. ¿Gastas un punto de ki? Sí, realizas este ataque como si tuvieras competencia y el misil cuenta como un arma de monje que tiene alcance normal de 20 pies. Vale, vale, tira el ataque. Tira tú. Tira más 7. Vale, 19 más 7, 26. Pues se lo devuelves. Era ¡Joder! Muy vacilón, Sí, señor. Vale, lo que pasa es que el segundo dardo sí que te da, ¿vale? Pero este le ha dado. 4 más 6. Vale. Sí, no, sí me va a hacer mixtos, pero... No, tampoco. A ver, yo sí, al... 4, sí, bueno, pero eso estará más envenenado que envenenado. Vale, tú le haces a él. ¡Oh! Que lo ves. Ves cómo le impacta, se queda sorprendido. Dice, qué nivelazo. Y tú te llevas 10 de daño. Pero tírame constitución. Akali. ¿Pero los monjes eran resistentes al veneno? O al menos en el antiguo, no sé en este. Ah, pues eso no lo sé. Sí, pero creo que era en nivel 9. Es que justamente creo que es nivel 9. Vaya por Dios, por eso te está atacando ahora. En el antiguo a cierto nivel eran inmunes al veneno. Pero... Sí, y en el antiguo a cierto nivel, o sea, a los proyectiles puedes desviar uno por nivel, o sea, y aquí no te lo explica. Hombre, aquí te lo dice uno, a ti te dice... Uno. Sí, pero en el antiguo eran varios. Bueno, ¿estábamos jugando al antiguo o al nuevo? No, nuevo, claro. Pues no, dale. Pero es una... Tirada de constitución.
Tira, tira. ¿Tienes tira. Salvación de constitución? ¿Tú, algo? Que yo sepa, más uno. A ver, fuerza, destreza, constitución, más uno, vale. Vale, pues lo tienes así un poco níger, pero bueno. 11 más 1, 12 no. Pues también estás envenenada. ¿Y él? Él es inmune a su propio veneno. Inmune, claro. Hombre, no lo sabes, pero lo imaginas. O tendrá el antídoto. Quítale el antídoto a hostias. Vale, pues los demás... Oscar, ¿quieres hacer algo? Los demás entiendo que corréis muy mucho detrás. Oscar, ¿eres tú el único que me interesa así, si tienes algo especial o quieres hacer algo? Especial, es que tampoco le puedo seguir mucho más. A ver. Lo voy a leer. Vale, pues. Le puedo seguir también, pero claro, que me va a llevar una. Vale, pues vais todos corriendo ahí detrás de él. No. Bueno, corriendo, vais, salís detrás. No, oh, wow. No, uno como me ha dejado una mierda. Oscar. No, que como me ha dejado una mierda, hago lo de uno con la sombra. Sí. Busco un poco de oscuridad y me hago invisible. Muy bien. Los demás, pues nada, Pepito sale, imagino que de escopeteado. Vamos a por ese cabrón, culebras detrás. Volvo claro, también. Culebras detrás mientras te dice. Y luego dice de mí la bruja. Ya ha descurrido el punto. Vale, Akali, tú, pues eso, ves que pues eso te había cogido cierta distancia, te ha lanzado los dardos que le has devuelto, tú sigues corriendo detrás de él y ves que vuelve a desaparecer. ¡Zum! En la primera sombra que cruza por donde está él, desaparece. ¿El veneno que me ha hecho? ¿Me ha pues ahora tienes desventaja en las tiradas de ataque, que de hecho tendrías que haber tirado el dardo con desventaja ya, pero bueno. Tienes no, desventaja. Porque no, porque puede haberle tirado el primero. Claro, le ha devuelto el primero. Bueno, pero por eso no lo vamos a hacer. Pero bueno, tienes ahora desventaja en tiradas de ataque y desventaja en tiradas de habilidad. Era un dardo de Botox y ahora ya tiene la piel cada vez bien. Es verdad. Estás ya guapa otra vez. Sí, será eso. Pues... ¿Vale? Estáis ahora... Bueno, si le perseguís... Llegáis a la habitación de arriba. Pero ha desaparecido nuevamente. ¿Qué hacéis ahora? Ah, mira, vale, podéis ir a hablar con el Lich. Yo quiero, pero no me dejaban. ¿Ahora puedo? ¿Ahora que me han perdido de vista? Uy, pues es verdad, tú has desaparecido. Te has hecho invisible. Yo me voy a una esquina y me enfurruño. Bueno, percepcionas o percepcionáis por la sala y no claro. Oís nada. Bueno, aparte de... Eso queda muy bien. ¿Algo más? Yo voy a dar una vuelta. Esta habitación ya la veis, o sea, la tenéis bastante sí, miradita. Pero ahora me voy a ir por donde estaba el golem ese que acabamos de matar, que no podíamos ir antes, a echar un vistazo. ¿Todos para allí? Escucha, Pepe. Y Oscar, ¿tú qué? Pues te haces uno con la sombra, pero ¿te puedes moverte o te tienes que quedar parado? No, me quedo un momento parado y luego me moveré. Si me muevo, creo que salgo de la sombra. Pues eso, entonces tú te has quedado abajo. Hola, no os vayáis. Vale, Porque Pepe. Vamos, saco a Rajadín aquí y te furgo ahí en la esquina. Traperamente. Te hago un ataque Vistani. Dime. ¿Tengo cuerda? Que si tiene... bueno, ahorcarte estaría mal, pero sí, tienes cuerda. Bueno, a ver. ¿Por aquí habría una especie de grilletes o algo así? ¿Grilletes? Colgado en la pared... Esto no es una cárcel, así que no es cárcel, muy... sí, pero cuerda, sí, una cuerda fuerte sí que podría haber. Podríais incluso llevar una, es cosa de aventurero. Sí. ¿Qué? Vale. Pues podría enganchar, hacer una especie de esposa con la cuerda, o sea, con un nudo marinero, con un nudo, para que si vuelve a aparecer, intentar cogerlo, estirar y que se quede unido a mí. Y que se te da... A ver. Claro, cuando te teleportas, te teleportas. No, ya, eso es otra cosa. Pero quiero decir, si por ejemplo ahora viene y me intenta pegar por la espalda... Si tú le quieres hacer un nudito. Un nudito quiero feliz. Echarlo a un pie, a lo que sea, como si es un... lo que sea, la mano... Vamos, que me como la hostia, pero lo engancho. Como que lo esposo a mí.
Por eso decía lo del grillete, que sería, habría que tirar o cualquier cosa. Pues podrías hacerlo. Ahora también te digo que lo fácil es que se libere con una facilidad pasmosa, pero sí, poder puedes hacerlo. Ya, pero tardaría ahí, tendría que... Y a lo sí, mejor tendría no, que ya... gastar su acción en hacer algo o se teletransportaría. Tampoco sabes si al teletransportarse tu nudo se quedaría claro. En el aire. Sí, bueno, sí. Yo creo que sí, a ver, no lo, si yo pienso que es más o menos lo que hago yo, pero en verdad no lo es. Es un conjuro, ¿eh? Lo tuyo es una habilidad. Sí. Lo suyo es un conjuro. Sí, lo suyo es paso brumoso, pero yo no lo sé. Lo sé de conjuros. Entonces, yo mi concepción Oscar es. Oscar te lo puede haber dicho. Porque además vale, se lo he dicho antes. A ver, te digo una cosa. Que se está gastando todos los putos niveles de conjuro en eso. O es una habilidad natural. Pero si es habilidad natural, joder, macho. Pues tampoco chetada, ¿eh? Hombre, a ver, estáis con el teniente del boss. No el teniente Milán del boss. Ese no. Está, no, está chetado, pero el, es... En el teniente coronel. En el tesoro había algo. Había, sí. Pasta para aburrir. Hay mucho dinero, ¿no? Pero casi todo... No, Barnabas, no había nada. Déjalo ahí, tranquilo. A ver, vale. Escudos oxidados, mandoble... Un estoque plateado con empuñadura de cristal de color rosa. Eso así lo que más me ha llamado la atención. Dinero hay a patadas. 11 yelmos arma oxidados. No había. 15 tomos encuadernados, no sé qué. Todas ellas copias de un libro de cuentos llamado Enano Nieve y los 7 Tumularios. Buen título. Buen título. 8 martillos de guerra y 6 picos de guerra. Ninguna daga. Por ningún sitio. Eso fue una mierda. De foro lo pone así en el libro, ¿eh? Ninguna daga. No daggers for you. Y no había objetos mágicos que lo habéis dicho, ¿no? Nada. Bueno, caldo de pociones. Claro, caldo de pociones. Dinero para el fondo común. Sí, no, yo esto ya cuento con que cuando tengáis tiempo os lo llevaréis, pero no me voy a poner aquí a recetar todo esto. No, esto luego nos lo das en pociones. Exacto. Mi parte me la das en pociones, que falta me hacen. Vale, desde la biblioteca, ¿dónde queréis ir? ¿Y si planeamos emboscar al que no para de emboscarnos? Es que lo tiene ganado. Voy a X10, X11, por ahí arriba. No, pero, a ver, plan. No, pero no nos separemos porque nos mata. Plan, lo que tú quieras, yo me voy para allá. Vale, pues nada. Vale. Pues vete. Culebras decide irse solo, nadie le va a acompañar. ¿A dónde se va solo? Aquí. Era parte del plan, era... A ver lo que falta de ver el sitio. Y bueno, ya tienes, a ver, ya tienes el plan, ya tienes el cebo en el plan. Soy el cebo, ala. No. Que no tengo mucho tiempo. Le cuento el plan a los que lo quieran escuchar. El tema es, los que no se esconden, yo, por ejemplo, me puedo poner en el centro y los que os podéis esconder, esconderos... vamos a imaginarnos esta sala, ¿no? Esta de aquí. Yo me pongo en el centro y los que tenéis a acechar alto, pues uno aquí, otro allá. Y no cuando venga... Bueno... Solo lo ha hecho cuando ha tenido oportunidad de pegar furga, que ha sido con el golem. Hay más oportunidad que tener a un tío solito. Hombre, también. A ver. Huele tonto, no es. A ver. Tonto tampoco me lo. ¡Oh! Y tú vas. ¡Oh! Soy un guerrero indefenso. No hay ningún amigo mío emboscado aquí. Me han abandonado mis amigos. ¡Oh! Fatalidad. ¿Ves, Dickinson? Oye, Dickinson es fácil. Es fácil que aparezca con el cuello cortado. A Dickinson. No, porque piensa, es una trampa. Pues igual iría solo para allá. Igual eso es lo que le salva. Pepito, si te pones la mano así, la muñeca en la frente, con cara de Romeo, igual. Señor Edu. Buenas. ¿Qué pasa? Hola, cosa. Venga, que aún tienes puntos de vida. Aún te quedan 10 puntos de vida. No me acuerdo ni si te quedan hechizos ni nada. Bueno, según esto sí que te quedan. A ver, tenía lanzado un escudo de fe, que tenía más de salacea. Me quedaba uno de nivel 2 y otro de... Y había gastado uno más de nivel 1. Sí, pero nos hemos dado. Nos vale, hemos dado sí, bien. Tengo aquí apuntados. Dos de nivel 2 y uno de nivel 1. Pero lo digo por puntos de vida, que te quedan 10. Bueno, tomo una pota. No, ya no, que potas aquí ya pocas. Volvar... Sí, mira, sí, le queda una. No sé, como no tenga... Te queda no una. Me acuerdo si gasté ya el Lionheart. Lo has gastado todo lo que queda, lo has gastado ya antes. Ya lo hemos gastado. Entre
entre... ¿Todavía está vivo el tipo este? Se ha escapado varias veces. Os está chuleando. Tú estás a 10 y yo a 18. Estamos jodidos. Sí, pues nada, me tomo mi turno, me tomo una pota. La última que te queda. Vale. 2 de 4 más 2. Vale, te voy a dar el pack básico. Vale. Recuperas 10 de vida. Te quedan 20. Siempre podemos coger las potis que le quedan a Dicky cuando lo maten solo. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, pues mientras Dickinson se va, ¿los demás qué hacéis? A ver, yo ahora te contaré. Si nos juntamos todos, me gustaría ir a la sala donde lo encontramos haciendo el ritual que estuviera haciendo, a ver si puedo averiguar qué mierdas estaba haciendo. Pues es lo más sensato que podemos hacer. Fecundo la emoción. Yo voy preparando el nudo, a ver. Bueno, ya empiezan. Vale, un momentito. Vale, pues os tú sales de las sombras. Sí, qué remedio. Vale, sales de las sombras, subes para arriba y os bueno, te dicen que Culebra se ha pirado a investigar no sé dónde y que tú dices de ir a ver lo que estaba haciendo el tipo este. Vale, pues sí. Vais aquí. Uy, va. Wow. Vais aquí, que es donde él lo estaba, en la esto delante. Y crees recordar que se había tragado un sapo. Sí. Sí, pero tampoco sé si hay alguna inscripción, algo, tal y como, no sé. A ver, arcano, tal a como ver. Estaba haciendo, parece que era algún tipo de ritual y tú dirías que era un ofrecimiento al dios de los secretos del grupo de rock. Vale. Al dios de los secretos pasa, ¿verdad? Pero más allá de eso no puedo averiguar nada, ¿no? Cuando he estado cenando, ¿qué habitaciones habéis registrado? Si es que habéis registrado alguna. No, ninguna, no hemos ido a registrar ninguna. Hemos ido directamente por el golem del tesoro. ¿Somos ricos entonces? Sí, tenéis un buen pico. Cuando lo saquemos de aquí, sí. Si lo sacamos. Un momento. Vale, una cosa, en la sala del tesoro, uso la varita de puertas secretas. ¿En la sala del tesoro? Sí. En la sala del tesoro no hay puertas secretas. Ya no te quedan cargas, ¿no? Era la... No. Solo usé una. No, usaste dos. Una aquí. No, usé una en el cuadro del liche, solo. Una aquí. Cuando se apareció. La biblioteca, no, la biblioteca la encontró. Ah, vale, sí, es verdad, vale. Pues ha gastado dos. Rubén. Sí, esta es la segunda que gastó. Que también se recargará, ¿no? La varita, imagino. Se recarga, pero cuando llegue el alba. Sí, sí. Vale, aquí poca cosa. Os recuerdo que por aquí, bueno, espera, os voy a mover. Por aquí os queda un buen cacho de templo por ver. Pues vamos. Porque lo tenéis aquí un poco olvidado. ¿Reparten potas de vida por ahí? Pues no lo sé. No sé si hay tiendas, si hay... Vale, a ver. Dickinson. Vendedor. X10. A ver, un momento tú, ¿dónde estás? Tú en X10, que es la parte de aquí arriba. X12 por ahí. Vale, espera. Mientras estos están por ahí, tú te has dado tiempo a dar aquí la vuelta, un poco yendo ahí a cagaprisa, y llegas a X10. X10, en principio, pues nada, un lugar con el techo derrumbado. Y hay aquí una especie de pedestal hecho de ámbar, que entiendes que sería un pedestal para el golem, que estaba paseando. Y nada más. Aquí. Bueno, mientras los demás que estáis aquí, Óscar hace sus pesquisas sobre el ritual. No tienes idea, no conoces los rituales del dios este de los secretos, que tampoco. Pero no se parece. Bueno, se podría parecer a algo sobre comerse ratas que conoces tú por tu parte. ¿Te suena? Sí, algo. Algo de comer ratas y tal.
una vez soñé con ello, ¿no? Sí. Pues eso vendría a ser una versión y son ofrendas para hacer peticiones al dios. ¿Yo podría hacer una? No eres fan de este dios. Bueno, a lo mejor es el mismo dios con otro nombre. Yo he llegado hasta X12 en teoría. ¿Verdad? A X10. No, 11. X10. Espera. ¿Dónde te he puesto? Aquí arriba. A X10. Vale, pues si esto está derruido y tal, saldré a X11. Veré a este grupeto abajo y me meto en X12 cuando pueda. Vale, a Dickinson lo veis ir por ahí arriba. Espera, sí. Antes de irte a X10, espérate. Espera, antes de irte, quédate en X10. Vale, pues ya reviso más las ruinas a ver si hay algún hueco por donde pueda meterme. Yo ya no digo nada, que vaya por lo que quiera, chiquito. Vale, pues ¿dónde vais? Tú aquí no crees que tragar... Hombre, nah, si yo, tampoco te apetece rato. Mucho tragarte un sapo. Una no, rata. Sapos, la rata vale, pero sapos es que no... Pues nada, vamos, aquí no puedo averiguar mucho más. Vamos a seguir investigando el templo. Atentos, por si vuelve a aparecer el desgraciado este. Vale. Dickinson, mientras tú te mueves a X11, que viene a ser aquí, justo arriba de ellos. Vale, pues eso, tú los ves y te metes hacia X12. ¿Qué están haciendo abajo? Pues están ahí mirando la... No sé, parece que se están dedicando a un dios oscuro. Seguro que es cosa de la bruja. Ahí hay tentáculos. Ahí hay tentáculos. Vale. Ahí hay unos candelabros. Mira los candelabros que preguntaba a Cali. Los que quiere Barnabas para apagar. Hay unas puertas de... Están tirados por el suelo. Hay unas puertas de armar en la pared oeste, ¿vale? Que llevan a otra sala. Como hay poco que ver, puedes pasar. Vale. Y nada, ves lo que serían restos de una estatua parecida a la estatua central que ellos están viendo, pero destruida. No destruida por nadie, parece ser que se ha venido abajo. ¿Alguna inscripción? Porque en la estatua principal no he visto ninguna inscripción, ¿o sí? Vimos. ¿Cómo? Hay inscripciones. Esta estatua está dedicada a una placa de bronce a no sé quién, no sé cuántos. No lo pone. Es un... Al dios de los secretos. Vale, sí. Es un secreto, como se llama, joder. Claro, joder, así que es. ¿Y las puertas de X13 las veo? Sí, totalmente. Vale, pues las abro. Sí. Coño, si ya hay mapa. Las abro con... Pues aquí simplemente ves una especie de sala que con las troneras que apuntan hacia afuera. Bueno, los que estáis abajo, ¿qué hacéis? Busco en esta sala puerta secreta. Esto parece muy sospechoso. No encontrarán. ¿A qué zona nos falta ir a investigar este? Pues mira, todo esto de aquí a la derecha, todo esto de aquí a la izquierda, está por ver. Pues, derecha o izquierda, elegid. Derecha, que hay más. Hagamos caso a la mujer, izquierda. ¿Izquierda? ¿Aquí? Vale, aquí 36. Pues nada, es un pasillo... Siempre izquierda. Siempre izquierda. Es un pasillo gordote, de los gordotis. Vale, con varias puertas. Una, la del norte, que está abierta. Luego, a lo largo del... A ver, 36. Vale. Hay capas de ámbar que cubren las paredes. Esta es la versión de ámbar del templo de alabastro. Vale. El techo de esta sala es como si estuviera esculpido en miel. Hay polvo en el suelo de mármol negro que tenéis. La bóveda tiene unos 25 pies de altura. Vale. Y en las paredes hay unas repisas de ámbar con estatuas de alabastro. ¡Bien! De tamaño natural de gatos, ramas, halcones, búhos, cuervos. Muchas de las estatuas se han caído de las repisas y están destrozadas en el suelo. Serían todas estas de aquí. ¿Vale? Luego hay una serie de puertas. Hay aquí, veis lo que sería una escalera que sube. Bueno, la podéis más o menos intuir.
y unas puertas cerradas más la abierta del norte. Bueno, pues de norte a sur. Vale, tú tienes, Oscar, ahora tienes un estremecimiento de lo que sería dirección norte. Bueno, pues de norte a sur vamos a investigar toda la sala. Vale. ¿Vais al norte? Sí, yo tiro para el norte. Se lo digo a ellos, vamos a investigar de norte a sur. Vale, pues vais a la... Vais a la... A la sala norte, ¿quién entra el primero? Bueno, mientras tanto, Dickinson, tú has visto que aquí esta sala sospechosa se ha quedado en eso, en sospechosa. Vale, pues me doy toda la vuelta. Esta zona de aquí ya la vimos, ¿no? Sí. Aquí había un agujero que no viste. Bueno. ¿No hemos visto ese agujero, seguro? ¿Cuándo hemos estado combatiendo con el otro golem? Lo visteis, pero que nadie se asomó al agujero ni nada. Paso por ahí, me asomo así fugazmente. Vale, ¿te asomas? Vale, un momentito. Iniciativa. 12. Zas en toda la una boca. Que venga. Oh, que venga, que venga. Primero, yo en 1-1. De 1-1 y de espalda, por favor. Claro, es un agujero. Que salgan. Vale, pues cuando te asomas, lo que salen rápidamente son tres calaveras llameantes. Parece, bueno, ya tuvisteis unas. Hostia. Vale, salen tres calaveras llameantes rápida, así muy rápido del suelo, te sorprenden y te atacan. ¿Cómo que me sorprende? Estaba mirando. Claro, pero no esperabas que saliera algo volando. Ha sacado un 1 de iniciativa. Tan sorprendido. Vale. Y ni un. A ver, repito los unos, Pepe. Ah. Ahí te pillo. Venga, pues, repítelo. Un 17. Bueno, pues a lo mejor no te sorprenden. Vamos a ver. Su iniciativa. Un 18. A ver, calavera llameante. Pues posiblemente te sorprendan. A ver, pues sorprendéis a vosotros. ¿Cuánto tienes? Iniciativa. Pues sí. Tendrá más 4, ¿no? Espera. Miro. Más 4, sí, señor. Que Rubén nos tiene sacados ahí de todos. No, sino que tendrás 18 en destreza, es más 4. Sí, pero por si tiene algún extra de iniciativa. No, yo no tengo iniciativa mejorada. Vale, entonces, ¿qué tienes? Un 17 más 4, 21. Pues ellos un 18 más 3, 21. Os asustáis mutuamente, lo que os asustáis yo, mutuamente. ¡Coño, una calavera! ¡Coño, un enano! ¡Coño, una! ¡Hostia, un enano y una calavera! Vale, haz una segunda tirada, Dickinson. Bueno, espera, tú tienes destreza 18, ¿no? Vale, no, pues ganas tú. Vale, no te sorprenden, pero sí que salen ahí y van a atacarte. ¿Tú qué haces? ¿Es la primera que sale ataque de oportunidad? O si... No te da tiempo. ¿No? Aparte, salen por el centro del agujero, tú no llegas. Además, eres paticorto. Joder, en un momento. Hombre, eres pequeño, salen ahí. ¿No? Pero verlas subir sí que las veo. No, ahí pegan un. ¿Las ves? A ver, está todo oscuro y de repente ves tres flasazos verdes. Vale. Las ves subir, pero ya es suficiente que le has ganado la iniciativa. Vale, pues a una de ellas la atacas, pues cuando sale. Te veo muy bajito, por cierto. Espera, te voy a subir un poco aquí. Porque es paticorto. Ahora eres vocicorto. A ver. Ahora mejor. Mucho mejor. Espera. Vale. Está de aquí mismo y dos ataques. Vuelan. Bueno, pero cuando pasan. Vale. Tiene que pasar por delante mía. La primera vez por lo menos. Vale, pues un ataque. Uno y uno, opa, uno. Dos. Uno solo. Uno solo. Pues lo que te da tiempo. Muy crítico. Bien, crítico, dame daño. Una pregunta, Pepe. A ver, será daño máximo que es 4 más 5, 9 más 1 de 4. 9 más 1 de 4. ¿Y el sneak attack cuenta o no? Sí, el sneak attack también. Vale, pues. Doble daño. Entonces... Lo tiras doble. Sí, son
5 más 15, 20. Y vuelves a tirar el sneak attack. Ah, ¿dos sneak attack tiro? Claro, el daño del sneak attack se dobla. El daño del sneak attack. Vale, espérate un segundo, aquí quito el de 4. Entonces 20 más 9, 29. Muy bien. Vale. Au, au, au. ¿29 has dicho? Sí. 29. Muy bien. Una pregunta. Vale, dime. ¿Las tiradas de iniciativa se consideran de habilidad o de algo así? No. ¿O salvación? No. Bueno, son en realidad son como tiradas de habilidad de destreza. Por la desventaja, vale. No, para eso no. No, por lo de los unos, que quería ver lo que era y es lo de afortunado. Vale. Bueno, tirada de ataque, prueba de habilidad o tirada de salvación. Lo de los unos de Dicky. Vale, vale. Un momento, misil mágico. Conjuro misil mágico que son 3 de 4, ¿no? Depende del nivel. Proyectil mágico. El básico. Proyectil mágico. 3 dardos de un de 4 más 1 cada uno. Vale, pues uno de ellos lanza. Una de las calaveras te lanza un proyectil mágico. Un 3 de 4. No son arañas, son calaveras. Vale, vale. Son calaveras llameantes. Tienen hechizos. Vale, con eso te hacen un maravilloso 5 puntos de daño. Au. Y las otras dos, pues tiran rayos por el culo. A ver. ¿Cuál me ha tirado rayo? La que está más lejos. Las otras te hacen rayo de fuego por sus bocas malignas, elevándose a más o menos media altura del suelo. Bueno, suficiente como para mantenerse lejos de tu ataque. De tus vale, brazos cortos. ¿La que se menea que estaba delante mía se lleva un ataque de oportunidad o no? No, no, ya le has atacado cuando has pasado, que ya es suficiente. Vale, pa, 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 pa. Vale, con un 20 sí te doy. Con un 13 no, ¿verdad? Y con un 18 sí, ¿o no? Sí. 18 vale. Sí, 13 no. Vale, pues. Te chuscarran el culete. Uf, 14. 25 de daño. ¡Uf! Se ha dolido, ¿eh? ¿No tenías algo para bajar el daño o algo así? ¿Cuál ha sido la más gorda? Creo que va. La de. A ver, ha sido una de 14 y otra de 11. Espérate. Ahora no me acuerdo. Música para el caballero. Yo creo que tenías algo para reducir el daño a la mitad o alguna historia así, o quitar un crítico o alguna historia de esas. La de esquiva asombrosa. No, pero no lo sé. ¿Es porque sí o no? ¿O sí. Algo de pícaro? Quizás. Vale, sí, sí, sí. La esquiva asombrosa. Tengo que usar la reacción para quitar la mitad de daño de un impacto. Pues al más gordo. Pues 14 a la mitad, 7 más 11, pues 18 de daño. 18 de daño. Te quedan 9 puntos de vida. McBride. Vale. Ya se lo habías restado. Tu turno. Pepe. ¿Mi turno? Pepe. ¿Qué? Pepe, se lo ha restado dos veces. No. Sí, le había restado antes 25 y ahora le ha restado la mitad. Ya se lo habías hecho. ¿Cómo que 25? Que se lo había restado ya el ataque de antes. Bueno, los cálculos cuando eso. Dos veces le he quitado. Movimiento, me tiro por el agujero. 43. Claro, no, es que es 30. A ver, tenía 30. ¿Cuál salgo? ¿El 33A o el 34B? Un momentito. Es que te ha quitado más puntos de vida de lo normal. Es que te los había restado y te los ha vuelto a restar, ¿sabes? Vale, un momentito. Creo que antes he llevado como 5 o 6 puntos de daño. 20, estaba, claro, estaba en 30, es decir, 6 que se había llevado por un lado. Vale. Joder. No, le tienes que sumar. ¡Calla! Por favor.
Que ya bastante me cuesta a mí esto. 6 que le he quitado antes. Guardar. Y ahora hemos dicho 11 y 7, 18 más. Vale, guardar. Vale, pues le quedan 19. ¿Dices que te tiras por el agujero? ¿A dónde salgo? ¿Al 33A o al 33A? 33A. ¿Ves las tres calaveras? Estaban ahí, ¿las ves? Estaban ahí. Sí. Pues desde ahí detectan todo lo que se acerca. Vale, me caigo. Vale, me puedo mover. Espera. Hazme una tiradita de acrobacias. O te pegarás un castañazo. Tiradita de acrobacias. ¡Oh! Perfecta. Nada. Pues nada. Éxito total. Vale, pues cuando me voy a bajar por el agujero, pongo la mano en el borde del agujero para hacer un poco de balanceo, viendo lo que hay debajo. O sea, yo me tiro mirando lo que hay abajo. Veo que la sala como es. Sí, venga, venga, Dickinson, en el aire. En el aire. Vale, con eso no. Con eso caes 30 pies sin matarte, pero a ver. Un poquito, a ver qué me vas a pedir. Para la voltereta, para salir encarado hacia la puerta. Puedes caer e incluso moverte un poquito hacia la puerta y, o balancearte, pero tampoco. Mientras caes, te da el tiempo justo de... ¡Ay, ay, ay, ay! Madre mía, que me quede como estoy. Llegas a la puerta. Y te apuñalas a la Jadín. Mientras vosotros, mientras vais hacia la puerta, veis un... Pushu, pushu, parece que truena. El acción astuta, por favor. Sí. O sea, eso es, digamos, las dos acciones de movimiento. Dos acciones es, llegas a la puerta. Vale, en la acción astuta, abro la puerta y salgo lo que pueda. Abro la puerta, un momentito, porque no sé si está abierta. O intento abrirla. Por lo menos intento abrirla. Vale. Pues no, está cerrada. Vale, pues entonces me preparo por si bajan los bichos. Hombre, que ¿por se qué? ¿Para cuándo? Las puertas. ¿Vale? ¿Qué? Vale. Dice que se prepara por si baja. Digo que se prepara para cuando baja. Pues eso, para cuando pues baja. Baja una, baja dos, baja tres. ¿Tenemos Dickinson a la brasa entonces? Pues me parece que sí, porque las tres van a tirar rayos de fuego. Te fueguean. Vale, tengo una reacción por estar esprebándolas, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. Tú una reacción tiene todo el mundo. A ver, 11. Vale, un 17 te doy. Con, ¿sí? Si no me dejas hacer ninguna pirueta, sí. Hombre, puedes hacer defensa total, pero entonces no atacarás. Aunque tampoco es que puedas hacer mucho. A ver, lo que quiero hacer es cuando verlas bajar y tirarme el rayo, hacer una voltereta y meterme detrás de un monolito. ¿Detrás de un monolito? Claro, para que me dé cobertura, por lo menos. Ves unos monolitos ámbar familiares. Si te metes detrás de un monolito, tocas el monolito. ¿Esto es correcto? Es correcto. Bueno, yo soy pequeño. ¡Hostia! ¡Hostia! Eres pequeño, pero tocas el monolito. No, el... Bueno, pues tocar el monolito. ¿Cuál bueno, quieres? Elige uno. Pues este mismo, donde me he puesto. La chica elige de oro. El del norte. El del norte, no hay norte aquí. Aquí hay este de ahí, vale. Pero está en más sala, esta es otra sala diferente. Bueno, pero los ataques te los vas a llevar igual, No, con desventaja, por lo menos, al estar detrás con cobertura. Vamos a ver, era su turno. Tú estabas aquí parado. Ellos han bajado en su turno y disparan. Y tú quieres hacer aquí. Tú quieres hacer tu defensa total. Con un 16 te doy. Con un 16 te doy. Eso no, ¿verdad? A ver, con un 16 a secas, empatas con mi armadura. Vale, entonces los tres en principio te habrían dado, porque han sacado 10, 11 y 11. Así que repiten para ver si fallan. Pues no fallan. 10, 17 y 19. Pues te das una voltereta. ¡Ay, ay, ay! Los tres tienen línea de visión para darme. Claro, vienen desde arriba. Vienen desde arriba y bastante altura. Estos son unas bóvedas de 20 y pico pies de altura. Y yo soy bastante pequeñito. Algo pequeñito. Bueno, bueno. Wow. Vale, 3 de 6, la media son 9, 9, 9, 20. 3 por... Uno lo puedes reducir a la mitad. ¿No? Pues el primero. Vale. Pues 9 a la mitad son 4 y medio. Vamos a dejarlo en 3. Bueno, a ver, 4, 3. A ver, vamos a ver. 3 y. A ver. Son 9 y 9, 18 y 3.
18 y 3, 21. Si es que te quedan 19. ¡Fu! Vale, y tocas el monolito. Ya te diré lo que te hace. Sarcófago norte, no. Sarcófago este, no. Sarcófago este. Oscar. ¿Qué? Alguno falta uno para nos falta uno. Pero no es la misma. Ya. Sí, sí, es la misma. Mira la. Es justo la de debajo. Si no, vale. Es esa, es la más real. Y nos falta uno para ser las chicas de oro. Dickinson ha sido chuscarrado. Bueno, pues como estamos investigando el templo, ya lo encontraremos. Sí, y teníais cierto don del averno. Sí. No, me lo pido, Rubén, por favor, me lo pido. No. Vale, sí. Te lo pido a ti. Bueno, no está todo perdido, Dickinson, pero de momento estás totalmente KO. Pero puede ser muy divertido. Alucard. Bueno. Vosotros. Oscar, vais al centro, ¿no? Cuando abres la puerta, tienes un mensaje para ti. Uy, un SMS. Tienes un SMS. Tú entras y te encuentras, pues eso, tres bloques. Bueno, lo que serían tres bloques de ámbar. Pero el del norte está destruido. ¿Vale? Y los de la derecha e izquierda, no. El del este y oeste. Oscar, por Dios. Deja de tocar. ¿Vale? Inténtalo. ¿Este cuál tócalo, es? Toca los dos a la vez, a ver qué pasa. Sí, por favor. Necesitamos el conocimiento. Tira los brazos ahí. Hostia puta. Una cosa, jefe, no hay ninguna forma, de escuchar su ofrecimiento sin aceptarlo. Cuando te empujan también los aceptas, ¿sabes? Con eso te lo digo todo. Te jodes. Sí. Ah, puedes rechazar el presente oscuro, es verdad. Claro, es. Sarcófago de Amar, tienes razón. Te acepto que el otro día, por la narrativa, quedó bien que nos los cogiéramos, porque yo los iba a coger igual. Pero, hombre, yo creo que debería de poder aceptarse o rechazarse. Ellos te intentan corromper, no tienes por qué aceptarlo. Sí. Pues entonces tocaríamos todos. Pues tocarlos todos. Bueno, Rubén, a ti. No, ¿qué cojones? A lo mejor, a ti. Cada uno tiene más facilidad para rechazarlo, ¿no? Yo qué sé. También te digo una cosa: los tres que habían allí eran un poquito más. Claro. Más power. Pero tú sigues teniendo el don oscuro, ¿eh, Rubén? Sí, pero por ejemplo, Pepe, de los tres que yo toqué, el segundo, el que me dijo cómo estar, se transformó en estar, yo entiendo que sí, yo no lo acepté. Bueno, pues eso, no puedes no aceptarlo. Oye, y con mi conocimiento, tal, si lo rompen, la esencia que había dentro del ámbar atrapada. ¿Has leído el mensaje? Que tengo un mensaje. No. Vale. ¿Tienes un mensaje? Vale, sí, pero pensaba que me lo habías dicho en el juego, en plan de tienes un mensaje y que me lo decías, coño. No. Tienes un mensaje. Sí. ¿Pero aquí en el Discord o en WhatsApp? En WhatsApp. Ah, vale. Que el WhatsApp yo creo que le jode más. Ay, que me jode más porque no. Lo que pasa es que a veces si abro me falla, me tengo que meter para cargar los mensajes. 33. ¿Este cuál es? 33D. Ah, 33D. Estaba mirando yo el que no era. Vale. ¿No hay un prospecto? Ahí colgando. Una libretica ahí colgando con un lápiz. De lo que hace el ámbar. ¿Puedo coger uno de los trocitos? Sí. Sí, puedes cogerlo. Vale. Espera, te digo más cosas. No, ahí no, con eso no. Con eso nada, ¿no? No puedes comunicarte. Ah, vale, yo recibo. Es solo de ida, no de vuelta. Sí, exacto. Es un mensaje morse. El sueño de. Bueno, da igual, que. El sueño de, te lo pregunto a ti. ¿El sueño de Pepito me lo contó o lo llegué a ver? Lo llegaste. No, creo que te lo contó. No lo llegaste a ver, el de Pepito no. ¿Viste el mío?
Sí, pero bueno, puedo hacer un... Yo puedo imaginarme que está relacionado. En el que te metiste fue en el mío, creo, ¿no? Y en el tuyo hicimos... es que te metí seguro. Sí, sí, que pues, hicimos el ritual. No sé si valdrá para algo o simplemente de recuerdo, pero me llevo uno de los trocitos de cristal ámbar este en el que vea el reflejo. Y, oye, ¿puedo tocar uno de los otros dos? Sí, ¿cuál, el oeste? Sí, a ver qué ofrece. Vale. Bueno, yo les digo, les vuelvo a decir y te miro así y digo... Dejadme y no os acerquéis por vuestra seguridad. Yo estoy hecho mierda, o sea, toca lo que te toque, ya los cojones, ya me da igual. Ya. Vale, pues te lo envío por WhatsApp. Estoy ya mosqueado con el Sarajadín, que ya no sé lo que. Cuando lo ¿el coja, cuál? ¿El del oeste? Sí, el oeste, mi primero. Cualquiera puede tocar, los digo por el. Aunque el paladín entiendo que no los aceptará, pero. El paladín lo normal es que lo rompiera. A ver, teóricamente intentan corromperte. El paladín no se corromperá, no lo aceptará y punto. O a lo mejor sí. Un rompejuramento siempre es guay. Yo paso. Yo ni lo toco. Bueno, ¿ya está hecho? ¿Está al punto el Dickinson o qué? ¿Cómo está, ha quedado la cosa? Sí, sí, ha quedado... Está al punto. Está socarret. Este es divertido. Este es guay. El de la derecha. Este mola. ¿Y el de la derecha? ¿Aceptas? ¿Aceptas barco? Oh, hostia. Me ha rayado lo de la guía de calidez. Ah, sí, sí. Ahora cuando... Si aceptas... Tú puedes ir en calzoncillos por aquí. No, pero este no. De momento no. Vale. No me ofrece lo que quiero. No es un poder para ganar a Strat. ¿Y el de la derecha? Vale. Bueno, mientras... Bueno, Edu, tú cuando entras aquí... Dime. A ver, pues como la otra vez. Los dones no es que sean precisamente de tu agrado, pero tampoco a lo mejor es que sea algo maligno per se. Hay un poder divino escondido dentro de cada uno de ellos. Bueno, menos en el del norte, claro. El del norte está escachuflado, ¿no? Está escachuflado, correcto. Eso te lleva a pensar que si los escachuflas... Pues igual... Puedes romper el vínculo, ¿no? Puedes romper cosas, sí. Pues... A ver, yo también se lo explico también al paladín. Son vestigios de dioses oscuros atrapados en el ámbar. A ver. Los intentan corromper dándote dones. Strat estuvo por aquí toqueteando, ¿no? Sí. Sí, Strat tocó uno y además te puede decir cuál tocó y lo que le ofreció. ¿Y qué le ofreció? Ya puestos a saber. Es que no sé si estaba eso todavía cuando lo conté. El don del vampirismo. O sea, él tuvo que coger, que matar a una persona que le amase. Sí, sí, de sí. Y luego sufrió una muerte violenta a manos de sus enemigos. Bueno, bebiéndose la sangre de... Sí. Tenía que beberse la sangre del que mató y después sufrió una muerte violenta. Que también, qué cabrón. Se puso ahí a beber. ¡Ay, mata a mi hermano! Porque... Entonces, si rompemos esto, teóricamente tampoco le bajamos el poder a Strat porque Strat no tocó esto, no. ¿Verdad? No. Strat tocó otro, pero realmente Strat tiene un poder ya otorgado por la esencia que hubiera. El que liberemos la esencia que le dio el poder no creo que le quite el poder a Strat, la verdad. No, eso no, aquí puedes averiguar cosas. Aquí cosas que jodan a Strat. Bueno, aquí podéis encontrar un bonus. ¿Algún bonus habéis encontrado que otro? Sí, y yo sigo diciendo que el Liche puede tener más información de la que pensáis, pero no queréis hablar con el Liche. Bueno, ya lo has escuchado. No acepto ninguno. No, yo ya os dije que hablaréis con él desde fuera de la habitación. A mí me da igual. Sí, como si hubiera COVID, ¿no? Claro, distancia de seguridad. A mí no me sacaron a la fuerza, ¿eh? Sí, me sacaron a mí. Por eso. Pues nada, no acepto ninguno de los dos. Vale, pues a ver, más o menos qué hora es, 8:15. Aunque el del oeste mola, ¿eh? El del oeste mola, yo la verdad... Hombre, te puedes... No sé de qué va ninguno, o sea... Tendrás que tocar. ¿Toca? ¿Toca? Eres un paladín recto de corazón, estoy seguro que no conseguirán corromperte.
A ver, toco. ¿Tocas cuál? Pues el de la izquierda mismamente. Vale, el de la izquierda, el del oeste. Pues... Edu... Ahí tienes. Al WhatsApp, te envío. Bueno, mientras tanto, Kai, no, a Kali, perdón. Mientras estáis aquí mirando esto, Rubén. Sí, dime. Mientras sí, estás sí, aquí, sí. Aquí notas que tu zurrón donde llevas las cartitas. A ver, ¿dónde tengo las cartitas? Aquí. Vale, ¿dónde llevas las cartitas? Sí. ¿Notas algo? ¿Qué noto? Pues notas ahí algo. Tienes, o sea, se te eriza el pelo. Las toco. Desde meto la mano dentro y las toco. Vale, pues emanan energía. Vale. Si me aparto de la habitación, ¿paran? O bueno, si me aparto de la habitación. Pues no, siguen. Dentro de la habitación. Entro dentro de la habitación, no me quedo. Sí, fuera. Siguen igual, ¿no? Es una cuestión, en un momento dado. Pues la saco. Vale, la sacas, pues te pones a mirar y notas eso, una energía que recorre las cartas, las empiezas a revisar y la energía viene de una de las cartas. ¿Qué carta es? ¿Es de las marcadas? ¿Eh? Es de las marcadas, de las especiales, que me acuerdo, es que no las apuntamos. Las no, están aquí todas, es decir, es todo el... Todas las cartas del... Pues busco la carta esa que... Vale, te pones a mirar las cartas y ves que una de ellas... Bueno, sí, una de ellas está iluminada. Hostia. ¿Y qué carta es? La del ladrón. ¿Vale? Hostia. La coges y cuando la coges en la mano y la miras, se deshace. ¡Uy! Y tienes un mal presentimiento. ¡Uy! Culebras... miro a Edu y a estos digo, creo que hemos perdido a Culebras. Bueno, aparecerá cuando menos te lo esperes. Siempre lo haces. Sí, pero cuando digo perdido, perdido. No digo perdido de que... De que hay... No sé volver. No está en una isla con un avión y un moro y un médico, no. O sea, creo que... Bueno. ¿Y por dónde se ha tirado este que ha ido a parar a la otra punta? No, a la otra punta, ¿no? Ah, bueno, allí. O estaba en otro lado. Tendríamos que seguir sus pasos. Tendríamos que seguir sus pasos. ¿Dónde está Culebra? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está Culebra? Y bueno, yo por hoy creo que lo voy a tener que dejar aquí. Vale. Vale. No es que tenga así ningún... Pero es que como nos metamos más aquí... Vais a tener ya que estoy de pie, ahora, dime lo que hace el otro pilar. Ahí ve cómo fuera. Nah, el otro no creo que te interese tanto. A ver, un momentito que lo he perdido. Ah, vale. Ese era el oeste. El de Kirad, el que es el de la... Vale, de Kirad. Ay, aquí pone dos veces sarcófago este. Esto debe estar mal, pero vamos, es este. A ver. Ya que estás de pie, sí, tocas. Me puedo ir apuntando. Los nombres me los puedo ir apuntando y buscar los nombres de esto. ¿Los dones? ¿El cómo? ¿Cómo? ¿Qué quieres apuntártelos? Los nombres, para en un futuro buscar Kirab, buscar Belván, o sea, el nombre de los dones. Sí, te los puedes apuntar. Sí, te los puedes apuntar. Por si luego te tienes que ir al LinkedIn a buscar el nuevo patrón o algo. Sí, exacto, para ofrecer el currículum. Vale, a ver. A ver, pues estos, por ejemplo, Pepe, ¿ves? Estos no son tan malvados como los otros tres que toqué. Los otros tres eran mucho más... Claro, aquellos tres... ¿Por qué crees que están en una sala aparte? Pepito. ¿Yes? Se ha muerto. Sí, escucha, ha tocado Oscar y ha tocado Edu.
tocamos nosotros ya, de paso, ya, para todos. No, pero yo conozco a Barnabas y... Barnabas tiene miedo de sí mismo, ¿no? Que yo puedo hacer... Es corrompible, exactamente. Bueno. Barnabas es corrompible y no quiere que le den poder. A ver, yo la cosa es que el otro me ha puesto los dientes largos y lo he visto más como una ventaja que como una desgracia. No. Entonces, no. Puedo pensar que puedo sacar ventaja sobre esto también. Yo seré Trubeleta a la hora de atacar a bárbaros por la espalda, pero soy un noble caótico, warrior, ¿no? Soy caótico bueno. Sí, yo también soy caótico bueno. Es que estoy viendo si la ficha lo haría o no lo haría. A ver, puede haber consecuencias. A ver, son dones oscuros. Pueden haber consecuencias más allá de lo que pase aquí. Exacto. Eso sí. A ver, yo sé que Barnabas no lo haría, pero no me fío de Pepito, así que no lo toco. El paladín es un hombre recto que es capaz de no sucumbir a la tentación. Pero yo no, por eso no me arriesgo. Por eso, él tiene el arma pura. Yo sucumbo con razón de ser. Yo quiero ganar poder para matar a Astra. Sí, sé sí, que no está bien, pero... A ver, yo todo el problema de no tocarlo es porque yo, Pepito, no se fía de sí mismo. Como me ofrezca un más uno a Gaco, y me voy a corromper y no quiero corromper a Barnabas. Conclusión, no lo toco. Se vende barato, ¿eh? Yo me vendía por un más uno a la CA, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es que el otro, aunque sea una putada visualmente, está muy roto. Que no me la juego. Que no. Yo no toco nada. Yo igual sí que me la jugaba. Yo no me la juego. No, Rubén, que me... A ver, Barnabas yo sé cómo es. Barnabas diría que no, pero yo, Pepito, sé cómo soy. Y no me fío de mí, no de mi personaje. Bueno, el caso es que si hay que dejarlo, el próximo día que nos tocará buscar a Dickinson. Vamos a buscarle, ¿no? Sí, habrá que buscar aquí y a ver qué hará. Joder, he perdido una carta, ya no podemos jugar al truc. He perdido las de espadas. Ahora tendremos que poner el de... ya, no. Si jugamos a blancas o a negras, depende. Si jugamos a blancas, no podemos jugar. A negras puedo hacer cambios en el truc. Vale. Y... ¿Qué hace un anillo de calidez? El anillo de calidez, pues eso, que no sufres frío, o sea, podrías ir en calzoncillos por aquí. Warming. A ver, es que el único problema es el roster de fuego del vampiro es lo que jode. Sí, a ver, yo las tocaría, porque a día de hoy mi personaje piensa que es una chetada, sí. Bueno, entre comillas, que te recuerdo que estuviste a punto de matarme y te cabreó tocarlo por... Sí, pero luego lo hablamos, o sea, y luego lo... No, o sea, tal como... A ver, un anillo de calidez, te da resistencia al daño de frío. De resistencia es que el daño de frío te lo llevas a la mitad. Aparte de eso, tú y todo lo que llevas... no es dañado por temperaturas de hasta menos 50 grados. Olo. O sea, que vas calentito. Y lo otro de el poder de adivinación, eso que lo tiras a Tutiplén. No, a Tutiplén no, tiene un límite, te lo he puesto. Ah, tres veces, sí, vale. Pepe, te he contestado, pero... Sí, no sí, sé sí, si sí, quieres... sí, ya te lo diré. No, vale, que no sé si quieres mantener la conversación por aquí o... No, por no, no, es una... Es una... Vale. Bueno, te contesto. Como quieras. Yo lo que quería es si no hay manera de ver todo. No hay un sitio, ¿no?, que me pueda ver el PDF de las cartas. Que la verdad que me sí, sí, puedes buscarla. El Taroka Deck. ¿Taroka Deck? Sí, te lo busco aquí. Taroka Deck. Si la buscas en PDF, la encontrarás por ahí. Bueno, que estoy mirando, Pepe, aunque no lo hayamos investigado aún, pero viendo el mapa del sitio este, me quiere decir que estamos donde estamos, hay tres piedras. Sí. Tres piedras más a la izquierda, tres piedras más al sur. ¿Cuántos aspectos de dones oscuros hay en este puto castillo? Hay un huevo. Ya, o sea, hombre, es el templo del... Vale, $10, ¿vale? Está pitado. Sí, yo las tengo, físicamente las tengo. Sí, las compré, estoy viéndolo aquí, 11 euros en... Sí, bueno, pero las puedes bajar y verlas. Que hay todos esos dones para elegir si te corrompes o no. Madre mía, hay seguro que hay cosas que me interesan. Ni de coño lo toco. No, por seguro que hay algo que diría que sí. Seguro, paso. Oye, Pepe, pues para ahorrar faena... Pero este tenía la puerta abierta.
vamos a dejarlo aquí. Las otras no están abiertas y ya os adelanto que, pues mira, Rubén mismo se asoma y eso está cerrado con cerraduras arcanas. Vale, ya tengo la baraja, ya tengo la baraja. Vale, Pepe, no hace falta que me la pases. Vale. Pepe, tengo la... Vale, pero tengo la fulla. ¿La fulla legal? Como no lo van a coger, te lo digo. Cojo el don de adivinación, tengo tres usos, abro tres puertas. Adivino cuál es la palabra mágica. Ah, pero vas a coger el... No lo sé, me lo voy a plantear. Pero... Vale. Pero, bueno, podría abrir tres puertas con eso. De momento, a ver, un momentito, que voy a hacer aquí una nota. ¿Tú cuántos me has aceptado ya? A ver, por cojones no voy a aceptar dos. Dos aceptaste. Es que los de arriba por son... Por cojones dos. El del vampirismo no es cuestión tampoco... Bueno, sí, es cuestión de que lo aceptes. Pero digamos que está ahí, es como el otro. Te han explicado la manera. El del vampirismo. La manera. Que realmente... Sí, pero tengo dos que realmente tengo el conocimiento, pero no quiere decir que lo use. Tengo el conocimiento. Si no lo uso, digo yo que no estoy usando el... No estás usando nada. Si y quieres... el otro, el que sí que tenemos por cojones, es el que tenemos Rubén y yo, el que nos cambia el aspecto y nos da el otro. Vale, ya has cogido. Bueno, Oscar, a ver, Rubén. Tenemos el. Te digo el nombre si quieres. Oscar, Rubén, Edu, Dickinson y Pepito. O sea, se va saltando de una a otra, ¿no? Sí, pero... sí, va saltando. ¿Pero en todas o se queda con 4 o 5, por decirlo? En todas. ¿En todas las cartas? Sí. Joder. Tengo aquí una linterna. No, pero ahora no mismo. Es un super brillo, pero de vez en cuando brilla una, brilla otra. Vale. Está la cosa en tensión aquí abajo. Y ha desaparecido esa. Bueno, pues vale, nada, si no tenéis nada... El de Zudun, tenemos el de... Rubén. Sí, tenéis, me acuerdo cuáles tenéis, pero ya tengo que empezar a apuntarme porque si vais a empezar aquí a hacer un tour de dones oscuros, pues tendré que decir, uff. Yo, si puedo, lo voy a hacer. Sí, ya, pero... Te digo que cuando acabemos todo el dungeon este y podamos, si quieres me pasas un PDF con todos y ya te digo los que cojo. Mira, te voy a decir una cosa, Oscar. ¿Qué? Te voy a decir que ya que tú los vas a tocar todos... Sí, hombre, claro, ahora has pasado la información de lo que da cada uno, ¿no? No, que si, no, la información no, de, en plan de, te aconsejaría tocar este. O sea, no quiero que los no los quiero tocar todos para saberlo todo, no necesito saberlo. Pero yo, si tú coges y me dices, mira, este te vendría bien, yo me fío de ti. No me digas todos, quiero decir, no, y no seas cabrona, que llevo defendiendo de todo el módulo y a ver si te tengo que arrancar la cabeza. ¿Sabes? Hostia, encima al dios oscuro puede decir, me voy a venir yo y voy a traerte colegas. O sea, esto es como un piramidal de estos. Es Cocoon. Montamos una piscina lo Cocoon. Bueno, chicos, que os tengo que dejar. Venga, vale. Cuídate. El próximo día buscamos a Dickinson. Lo que quede de él, sí. Qué bien me lo voy a pasar el próximo día con Dickinson. Sí, pero, hombre, lo tengo clarísimo. El problema es que yo creo que... Bueno, no, ya lo hablaremos. Pincha la canoa. Es que pincha la canoa. Vale. Muy bien, pues si alguien tiene algo que decir extra... Oscar y Rubén queremos. Pepito. Edu. Que hagas directo. Que el día 10 hagas directo. El día 10. Ah, sí, pienso hacerlo. Vale, pasa, que yo. ¿Qué pasa el día 10? Que estrenan en el Cyberpunk. Vale, a ver, si no igual, te importa, igual no, el... no te veré porque estaré con mi propio directo. Es un martes, ¿no? A ver, no sé si el día 10 podré hacer un directo. Es un martes, igual estoy hasta arriba de faena. Vale, Dickinson no ha dicho ni mu desde hace un rato. Bueno, que está muerto, está claro. Pero algo, Dickinson, porque tú tienes tu propia. Guerra interior. No. Para mí que se ha desconectado. Ya lo has enfadado. Uy, yo no he sido yo el que se ha ido por ahí. ¿Qué pasa? No, nada, por si Dickinson tenía alguna cosa extra antes de... Si no, ya... No, aquí en el tabletop no está, ¿eh? Se ha salido. Sí, bueno. Se habrá salido, habrá dicho, bueno... Sí, pues, pero está en el Discord. ¿Eh? Sí, estaba en el Discord, por eso. Yo lo he mirado en el Discord, aquí no me había fijado que se había salido. Bueno, chicos... Igual más, se ha caído, ¿eh?
Pues ya, bueno, pero el Discord es por bueno. Pues nada, si alguno habla con él, yo os abandono y sí, hasta también, el próximo día. Venga, hasta luego, que tengo que irme a la ducha con el niño. Hasta luego. Sí, yo me tengo